En el día de hoy, amigo Oyente, llegamos a uno de los grandes salmos de la Escritura. Es el Salmo 107. Es un salmo que ha sido mal entendido por muchos. Pensamos que uno de los mejores expositores de la Escritura, como fue Matthew Henry, por ejemplo, quien ha tenido muchas cosas maravillosas que decir acerca de los salmos, no expresó correctamente lo que correspondía a este salmo, porque no pudo ver lo profético que tenía. Confiamos que usted pueda ver, pueda apreciar, que estos salmos tienen un significado muy profundo. Cuando uno los coloca en el contexto apropiado, de allí parte hacia nosotros en el día de hoy un nuevo significado. Usted va a encontrar hoy que este salmo tiene significado para nosotros en el presente. Vamos a enfatizar eso porque hoy tiene un significado especial. Y comienza de la siguiente manera. Leamos los primeros dos versículos de este Salmo 107. Alabad a Jehová porque Él es bueno porque para siempre es su misericordia. Díganlo los redimidos de Jehová, los que ha redimido del poder del enemigo. Amigo oyente, en el día de hoy necesitamos más creyentes que digan el mensaje que tenemos. Aquí se nos dice, díganlo los redimidos de Jehová. No es bueno ir de un lado para otro criticando y quejándose. Si usted es creyente, amigo que me escucha, cuente a los demás lo bueno que es Dios, porque Él es bueno. Lamentablemente en el mundo en que vivimos, la reputación de Dios es mala. Una reputación es lo que la gente piensa que somos. Y Dios no tiene ningún amigo entre la corte, digamos, de las multitudes de este mundo. No tiene un defensor. No tiene ningún aliado que testifique a su favor. No hay nadie que se presente como testigo y que diga algo bueno acerca de Dios. Ahora, si usted tiene alguna duda en cuanto a esto, pues mire a su alrededor. Usted puede ver en las religiones paganas, por ejemplo, que el concepto que tienen de Dios es algo terrible. Él es un Dios que destruye y que no salva y que es muy difícil de entender. Es un Dios que no está interesado para nada en nosotros ni tampoco nos ama. La gente común de hoy en este mundo, que tiene su apariencia de civilizada, con una porción mínima de educación, unido a un poquito de educación cristiana, como el maquillaje que se aplica en algunos, para estos Dios no es una persona que uno debe cultivar lo mantenemos siempre por allá a la distancia. Él no es en realidad un buen vecino, muy difícil de agradar. Él es lo mismo que esa idea popular que existe acerca del policía, que nos espera a la vuelta de la esquina para ver si cometemos alguna falta. Él no es un amigo para nada. Una niñita dio el concepto general de lo que es Dios cuando ella presentó un versículo de la escritura y se confundió un poquito. Esto es lo que ella dijo. Si Dios es por usted, usted está contra de él. Y esa es la forma de pensar de muchas personas hoy. Así es que, si alguien va a decir que Dios es bueno, díganlo los redimidos de Jehová, como dice aquí. Dios es bueno. Esa no es una condición que necesite alguna prueba. No es una frase gastada, no es una consigna ni un lema, tampoco es propaganda. Es la pura verdad. Este es un salmo al cual nos gustaría escribir la música. Ahora, claro que no somos músicos. Creemos que aquí tenemos cuatro estrofas. Usted puede darse cuenta que este salmo se divide mecánicamente de esta manera. En el versículo 8 usted tiene un coro. Allí dice, leamos, Alaben la misericordia de Jehová y sus maravillas para con los hijos de los hombres. Luego uno puede apreciar que el versículo 21 repite lo mismo. Y si sigue leyendo y ve el versículo 31, puede notar que allí se repite nuevamente. Así es que tres veces en este salmo tenemos esto que divide el salmo y lo podríamos llamar su coro. En los primeros siete versículos tenemos la providencia de Dios, aquí es donde Él dirige a los peregrinos. Haríamos que esta parte fuese cantada por un tenor. Luego, en los versículos del ocho hasta el veinte, tenemos el perdón de Dios. Aquí Él liberta a los prisioneros. Diríamos aquí que esta es una parte para ser cantada por una soprano. Luego, en los versículos veintiuno al treinta, tenemos la protección de Dios. Y aquí es donde Él hace desaparecer los problemas y esta parte es para ser cantada por un bajo. Ahora, con los versículos 31 al 43, se completa este Salmo y aquí uno tiene el poder de Dios. Aquí es donde Él deleita a su pueblo. Pensamos que todos deberíamos nuevamente cantar aquí el coro. Leamos pues una vez más los dos primeros versículos de este Salmo 107. Alabada Jehová porque Él es bueno porque para siempre es su misericordia díganlo los redimidos de Jehová los que ha redimido del poder del enemigo ahora en el versículo tres dice y los ha congregado de las tierras del oriente y del occidente del norte y del sur de quién está hablando él está hablando de israel amigo oyente ahora los versículos cuatro al siete dicen anduvieron perdidos por el desierto por la soledad sin camino sin hallar ciudad en donde vivir Hambrientos y sedientos, su alma desfallecía en ellos. Entonces clamaron a Jehová en su angustia y los libró de sus aflicciones. Los dirigió por camino derecho, para que viniesen a ciudad habitable. Debemos decir aquí que nos encontramos en una nueva sección del libro de los Salmos. Es la última del Pentateuco que corresponde al Pentateuco de Moisés. Esta es la sección de Deuteronomio y aquí tratará de la palabra de Dios. En el libro de Deuteronomio, Dios ya había dicho que este pueblo iba a ser esparcido por todas partes a causa de su pecado. Recordará usted que allá en Deuteronomio capítulo veintiocho, versículos sesenta y cuatro y sesenta y cinco dice, Y Jehová te esparcirá por todos los pueblos, desde un extremo de la tierra hasta el otro extremo, y allí servirás a dioses ajenos que no conociste tú ni tus padres, al leño y a la piedra. Y ni aun entre estas naciones descansarás, ni la planta de tu pie tendrá reposo, pues allí te dará Jehová corazón temeroso y desfallecimiento de ojos y tristeza de alma. Ese ha sido el cuadro de esta gente a través de las edades, cuando ellos desobedecieron a Dios fuera de su tierra. Pero Dios, por medio de su providencia, los va a reunir una vez más en su tierra. Él va a cumplir la promesa que les había hecho. Este es un cuadro maravilloso de la providencia de Dios en la vida de esta gente. Pero esto también me habla a mí. Él me buscó aquí en el desierto de este mundo, me salvó, y estoy seguro que Él ha hecho eso por usted también. Este es un cuadro maravilloso de Dios en la vida de esta gente. Dios no ha finalizado con la nación de Israel todavía. Y debemos decir que Dios tampoco ha finalizado con usted, amigo oyente, como tampoco ha terminado conmigo en el presente. Esto tiene un mensaje para nosotros. Y llegamos ahora a la segunda sección de este maravilloso Salmo 107. Y aquí tenemos el perdón de Dios. Aquí es donde Él liberta a los prisioneros. Dijimos que esta parte debería ser cantada por una soprano. Esperamos que usted note los varios versículos que forman esta sección. Comienza con una nota de alabanza, es decir, aquí tiene un coro al comienzo en lugar de tenerlo al final de la sección. Leamos el versículo 8. Alaben la misericordia de Jehová y sus maravillas para con los hijos de los hombres. Al continuar nuestra lectura de este Salmo, usted notará que Él libera a los prisioneros y tenemos aquí un cuadro de un hombre que se encuentra en la prisión. Es un cuadro de esta gente en la época de dificultad que se aproxima. Si un hombre se encuentra en prisión en aquel día, Dios lo libertará y lo llevará de regreso a su tierra. Amigo oyente, Piense usted en las multitudes que estuvieron en la prisión en Alemania, por ejemplo. Ellos nunca pudieron salir de ese lugar. Y nos preguntamos ¿cuántos de ellos en aquella ocasión habrán pensado acerca de este salmo, leído estas palabras y pensado sobre lo que aquí dice? Ahora, en el versículo diez dice: Algunos moraban en tinieblas y sombra de muerte, aprisionados en aflicción y en hierros. Luego, en el versículo catorce dice. Lo sacó de las tinieblas y de la sombra de muerte y rompió sus prisiones. Y el versículo dieciséis dice: porque quebrantó las puertas de bronce y desmenuzó los cerrojos de hierro. Usted recordará que él sacó de la cárcel a Simón Pedro, como también libró a Pablo y a Silas en la noche, y cómo él nos liberó a usted y a mí cuando nos encontrábamos en la prisión del pecado. Dios nos ha dado un perdón. Nosotros somos librados de eso. Pero este perdón es para todos en el presente. Ahora un hombre puede decir, ¿por qué no soy yo perdonado? Bueno, cuando uno se encuentra en una prisión, uno debe aceptar el perdón. Se dice de cierto caso en que un gobernador perdonó a cierto criminal, pero este hombre no quería aceptar el perdón. Así que en la cárcel los guardias se encontraban con un dilema. ¿Qué es lo que uno puede hacer cuando una persona que ha sido perdonada no quiere aceptar ese perdón? Por fin decidieron apelar al juez, y él dijo, bueno, entonces usted deberá permanecer ahora en la prisión. Amigo oyente, uno debe aceptar el perdón para poder salir de la prisión. Ahora el Señor Jesucristo tiene un perdón para usted. Sí, amigo oyente, el Señor Jesucristo le da a usted un perdón y es el perdón por todas las iniquidades, pero usted tiene que aceptarlo. ¿Ha aceptado usted el perdón de su prisión en el presente? ¿Ha sido librado del pecado? La muerte es la paga del pecado. Este es un cuadro maravilloso. Fíjese usted en el significado que esto tendrá para esta gente en el día que se acerque en el futuro. Muchos de ellos estarán en la prisión y Dios los liberará de esa prisión y los llevará de regreso a esa tierra. Hay mucho material aquí en esta sección sobre el cual podríamos comentar, pero tenemos que seguir. Y llegamos ahora a la siguiente sección que trata sobre la protección. Aquí es donde Dios disuelve, por así decirlo, los problemas. Y esto podría ser cantado por un bajo, como ya dijimos. Comienza con el mismo coro. Leamos el versículo 21. Alaben la misericordia de Jehová y sus maravillas para con los hijos de los hombres. Luego leemos en el versículo 22. Ofrezcan sacrificios de alabanza y publiquen sus obras con júbilo. Y esa es la clase de sacrificio que Dios quiere que usted y yo traigamos en el día de hoy. Y eso es lo que nosotros traemos. Llevamos el sacrificio de la alabanza. Eso es lo que Él quiere de nosotros en el día de hoy, y debemos obedecer y aceptar esa clase de sacrificio. Ofrezcan sacrificios de alabanza. Y como resultado, nos dice el escritor a los Hebreos en el capítulo trece, tenemos un altar del cual no tienen derecho de comer los que sirven al tabernáculo, porque los cuerpos de aquellos animales cuya sangre, a causa del pecado, es introducida en el santuario por el sumo sacerdote, son quemados fuera del campamento por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. Salgamos pues a Él fuera del campamento, llevando su vituperio, porque no tenemos aquí ciudad permanente, sino que buscamos la porvenir. Así que ofrezcamos siempre a Dios, por medio de Él, sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confíes en su nombre. Amigo oyente, Usted no tiene que esperar ir a la iglesia para ofrecer un sacrificio a Él, es decir, el fruto de sus labios, cantar sus alabanzas a Él. Ahora, ¿por qué debemos hacer eso? Por la protección de Él. Él le ha llevado a usted a la hora presente. Ahora, notemos lo que dicen aquí los versículos 23 al 25 de este Salmo 107. Los que descienden al mar en naves y hacen negocio en las muchas aguas, ellos han visto las obras de Jehová y sus maravillas en las profundidades, porque habló e hizo levantar un viento tempestuoso que encrespa sus ondas. En el pasado, cuando existían esos veleros que recorrían los mares, esto era algo bastante peligroso. Cuando un hombre se embarcaba en un viaje como estos, él no sabía si iba a poder regresar o no. No podía estar seguro de eso. Así que, en aquel día, esa gente se encomendaba más a Dios. No es lo mismo que están haciendo muchas personas en el presente cuando ellos ni siquiera piensan acerca de esto. Se suben a un barco o abordan un avión y ni siquiera piensan en lo que puede ocurrir. Quizás sea a causa de esa filosofía fatalista que dice que si va a suceder, pues que uno no puede hacer nada en cuanto a eso. Y entonces nos encomiendan a Dios. Amigo oyente, es maravilloso de veras que nosotros podamos encomendarnos a las manos de Dios en épocas como estas. Llegamos ahora a la última estrofa y aquí podemos ver el poder de Dios, donde él deleita a su pueblo. Y aquí comienza en el versículo treinta y uno diciendo: Alaben la misericordia de Jehová y sus maravillas para con los hijos de los hombres. Este es el coro de este salmo y todos se pueden unir para cantar este coro, porque todos necesitamos de este poder en nuestras vidas. Se cuenta que en cierta ocasión Tomás Aquino se presentó ante el papa que estaba contando su dinero, y el Papa miró a Tomás Aquino y le dijo, Tomás, la iglesia ya no puede decir, no tengo plata ni oro. Y Tomás Aquino dio media vuelta y comenzó a alejarse del lugar y sin siquiera mirar atrás dijo, Así es, Señor. Y la iglesia tampoco puede decir al hombre cojo, levántate y anda. En la actualidad, amigo oyente, nosotros estamos conscientes de los problemas, pero no estamos conscientes del poder, como alguien ha dicho. La iglesia primitiva estaba consciente del poder de Dios. Y esto nos recuerda lo que ocurrió en cierta ocasión en un desfile donde se presentaba carrozas cubiertas. Una de esas carrozas estaba auspiciada por una compañía de petróleo y en la mitad del desfile se le acabó la gasolina a esta carroza. Ahora todo el mundo que estaba presenciando ese desfile comenzó a reírse, ya que una carroza representando una compañía de petróleo sería la última en quedarse sin gasolina. Pero alguien se había olvidado de llenar el tanque y allí quedaron a mitad de camino. Una cosa de esas nos hace pensar en el cuadro de la iglesia en el presente. Tenemos edificios hermosos, bien decorados, tenemos programas atractivos, así como también nuestros servicios. También utilizamos la propaganda en el día de hoy, pero no existe ningún poder y esto es lo que realmente necesitamos en el presente. Opinamos que esa es una de las razones por la cual no estamos alabándole a Él como debemos. Ahora el versículo 32 de este Salmo 107 dice, Exáltenlo en la congregación del pueblo y en la reunión de ancianos lo alaben. Necesitamos alabar a Dios hoy. Eso es lo que pone la gasolina en el tanque, eso es lo que le da la potencia para que el cohete salga hacia el espacio, y ese es el cuadro que se nos presenta aquí. Finalizamos esta sección leyendo el versículo 43 de este Salmo 107. ¿Quién es sabio y guardará estas cosas y entenderá las misericordias de Jehová? La diferencia que existe entre bondad y benevolencia o misericordia fue demostrada por una pequeñita que dijo en cierta ocasión, si usted va a su mamá y le pide un pedazo de pan y mantequilla y ella se lo da, entonces eso es bondad. Pero si ella le pone además de la mantequilla un poco de mermelada, eso es benevolencia. Amigo oyente, la misericordia, la benevolencia de Dios hacia nosotros es algo maravilloso en el presente. ¿Qué cuadro más glorioso que se nos presenta aquí? Siguiendo adelante tenemos ahora los salmos 108 y 109. El salmo 108 es un salmo de David, es un salmo maravilloso. No queremos dedicar demasiado tiempo a esto, pero podemos decir que este salmo ha provocado demasiada crítica. Algunos opinan que esto es algo así como un remiendo, pero no es eso, amigo oyente, es un gran salmo, y permítanos que enfaticemos eso aquí. El primer versículo del Salmo 108 dice, Mi corazón está dispuesto, oh Dios, cantaré y entonaré salmos, esta es mi gloria. Estos son los remanentes de Israel que han sido redimidos y que regresan a su hogar alabando y exaltando al Señor. Vimos eso en el Salmo anterior. Dios los iba a llevar de regreso a su tierra. Y él hizo eso y los trajo de todas partes de regreso a su tierra. Y ellos ahora están alabando y glorificando a Dios. Ahora el versículo siete de este salmo 108 dice: Dios ha dicho en su santuario: Yo me alegraré, repartiré a Siquén y mediré el valle de Sucot. Luego él habla acerca de dividir esa tierra y cómo será dividida en aquel día. Es algo glorioso, maravilloso lo que tenemos en este salmo. Pero nosotros no vamos a dedicar más tiempo a esto aquí. Ahora, en el Salmo 109 usted puede encontrar la humillación de Cristo. Este es un salmo mesiánico. El salmo siguiente, el Salmo 110, también es un salmo mesiánico. En estos dos salmos mesiánicos, el uno trata de la humillación de Cristo y el otro de la exaltación de Cristo. Quisiéramos destacar algunas cosas que se mencionan aquí en este Salmo 109. Los versículos ocho y nueve se citan allá en el capítulo uno del libro de los Hechos de los Apóstoles, y se los aplica a Judas Iscariote. Permítanme leerlos sean sus días pocos, tome otro su oficio, sean sus hijos huérfanos y su mujer viuda. Esto puede indicar que Judas era casado y que, si él había tenido hijos, estos habrían sido vagabundos, unos hijos descarriados. No tenemos en realidad ninguna otra información acerca de este hombre, aparte de lo que dice este versículo aquí, que cuando él fue separado, Simón Pedro llevó a cabo una elección para reemplazarlo. Luego en el Salmo 110 tenemos la exaltación del Señor Jesucristo, y en el versículo primero de este Salmo 110 leemos, Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Este es un salmo que usted puede encontrar citado en el segundo capítulo de la epístola a los hebreos. Nos damos cuenta que ya se nos acaba el tiempo, amigo oyente, y vamos a tener que dejar esto aquí. Pero vamos a continuar en nuestra próxima ocasión y prestar un poco más de atención a lo que dice este salmo ciento diez. Es un salmo bastante breve, pero es un salmo que es citado muy a menudo y se refiere al sacerdocio del Señor Jesucristo que es del orden de Melquisedec. Y eso es lo que enfatiza el escritor del libro a los Hebreos, que el sacerdocio del Señor Jesucristo es superior a aquel del Antiguo Testamento, es decir, superior al sacerdocio de Aarón o de los Levitas. Así es que tendremos que esperar, amigo oyente, hasta nuestro próximo programa. En nuestro programa anterior, amigo oyente, pasamos sobre el Salmo 110 demasiado rápido. En realidad nos sentimos algo apenados de la forma en que tratamos el Salmo 109. Estábamos intentando andar un poco rápido, pero nos damos cuenta que al hacer eso es en realidad una pérdida y hoy tenemos que regresar o devolvernos un poco, ya que no podemos pasar sobre la palabra de Dios de esta forma y tratarla de la manera en que aparentemente la estamos tratando. Este Salmo 109 es un salmo de humillación del Señor Jesucristo y es muy importante. Es en realidad un salmo imprecatorio y se le conoce como el Salmo Judas Iscariote. Así es como se le ha llamado, ya que este es el salmo que fue citado por Simón Pedro el día de Pentecostés, es decir, diez días antes de Pentecostés, cuando eligieron a un hombre para que ocupara el lugar vacante de Judas. Y quisiera leer esta sección, ya que es demasiado importante como para dejarla de lado. Leamos los versículos seis hasta el diez de este Salmo 109 pon sobre él al impío, y Satanás esté a su diestra, cuando fuere juzgado salga culpable, y su oración sea para pecado, sean sus días pocos, tome otro su oficio, sean sus hijos huérfanos, y su mujer viuda, anden sus hijos vagabundos, y mendiguen, y procuren su pan lejos de sus desolados hogares. Amigo oyente, usted no puede encontrar algo más espantoso que estos salmos imprecatorios. Y creemos que este es el más terrible de todos ellos y se aplica a Judas Iscariote. Creemos que probablemente no deberíamos haberlo pasado por alto en la forma en que lo hicimos antes, debido a que se da muy poca atención en el presente a la condición en que está el perdido. Que sepamos nosotros, no hay nadie que esté defendiendo a Judas Iscariote. Imaginamos que puede existir alguna organización y algunos jueces que podrían haber dejado en libertad a Judas Iscariote. En realidad. Estos declararían inocente a Judas y declararían a Jesús culpable. Pero la palabra de Dios nos muestra muy claramente que Él es un hombre perdido. Este salmo que tenemos ante nosotros demuestra que esto es alarmante y también nos muestra que la condición del perdido es alarmante. Es algo terrible el ser un hombre perdido. Se dice de este hombre que hubiera sido mejor no haber nacido, es decir, que no hubiera nacido. Cuando el Señor Jesucristo estuvo entre nosotros, él habló con toda claridad sobre la condición del perdido e indicó que era una cosa terrible. Allí en el Evangelio, según San Juan capítulo 3 versículo 36, donde el Juan el Bautista presenta una invitación maravillosa, también demuestra el otro lado de las cosas. Juan dijo, El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. No vemos cómo podemos hacer esto más enérgico, pero en el presente existen algunas personas que están tratando de enseñar que los perdidos van a tener una segunda oportunidad o que van a tener otra esperanza y que nosotros no debemos entonces ser tan empecinados o intolerantes en cosas como estas, que Dios puede tener otro camino. Pues bien, amigo oyente, sabemos esto que la palabra de Dios dice que el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Y la ira de Dios es algo terrible, amigo oyente. Es un juicio, un castigo. Y el Señor Jesucristo soportó esa ira por nosotros en la cruz. Tenemos que volver a repetir aquí que este es un salmo sobre el cual no deberíamos haber pasado tan rápidamente. Bien, ahora sí, llegamos al Salmo 110. Y aquí no tenemos la humillación del Señor Jesucristo, sino que tenemos la exaltación, el ensalzamiento del Señor. Este es un salmo que comienza con la ascensión de Cristo. Leamos el primer versículo. Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Este es un salmo bastante destacado debido a la promesa que se da en cuanto a esto en el Nuevo Testamento. Creemos que deja bien claro el tema de la deidad de Cristo. Usted no puede de ninguna manera negar la deidad de Cristo ni dejar de considerar lo que dice este salmo. Y quisiéramos poder pasar todo el tiempo que tenemos hoy buscando en las escrituras referencias en cuanto a esto. Permítanos ir allá en el Evangelio según San Mateo, capítulo 22, versículos 41 al 44. Y si usted tiene su Biblia, y confío que la tenga ahí junto a usted, busque conmigo esta referencia. Mateo capítulo 22 versículos 41 al 44. Y deseamos que usted note lo siguiente. Esto deja muy en claro la deidad de Cristo. Leemos, y estando juntos los fariseos, Jesús les preguntó diciendo, ¿Qué pensáis del Cristo? ¿De quién es hijo? Le dijeron, ¿de David? Él les dijo, pues como David en el Espíritu le llama Señor, diciendo, Dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Ahora este salmo es un salmo muy notable, y este pasaje en especial es algo que tiene mucha importancia. Ahora, ¿por qué tiene tanta importancia? Porque se está hablando de igual a igual, o si le parece, Dios hablando a Dios. Esto es citado nuevamente en los libros de Marcos, Lucas y, una vez más, en el libro de los Hechos de los Apóstoles. También lo puede usted leer allá en el primer capítulo del libro de Hebreos, en el versículo 13. Esto es algo que uno no puede pasar por alto. Si alguien dice que la Biblia no enseña las verdades de Jesucristo, entonces estas personas no están familiarizadas con la palabra de Dios. Permítanos leer este versículo aquí en el capítulo primero de la epístola a los hebreos versículo trece allí dice pues a cuál de los ángeles dijo dios jamás siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies nos damos cuenta entonces que esta sección declara la deidad del señor jesucristo esto no lo podemos pedir que se nos presente de una forma más clara de lo que se nos presenta aquí Podemos pasar mucho tiempo con este salmo, y lo vamos a leer. Leamos ahora el versículo 2. Jehová enviará desde Sión la vara de tu poder, domina en medio de tus enemigos. Esto nos habla de la venida de Cristo a este mundo a reinar en Sión, ya que Isaías dijo en el capítulo 2, versículo 3, porque de Sión saldrá la ley y de Jerusalén la palabra de Jehová. Ese será el centro del gobierno de esta tierra en estos últimos días. Y Dios tiene un propósito para este pueblo en el futuro. Ahora el versículo 3 dice, Tu pueblo se te ofrecerá voluntariamente en el día de tu poder, en la hermosura de la santidad. Desde el seno de la aurora tienes tú el rocío de tu juventud. En ese entonces se podrá ver el más grande movimiento hacia el Señor Jesucristo que haya tenido lugar en este mundo. ¿Alguien ha dicho que Dios salvará a más gente durante ese tiempo que los que se perderán? Parecería que en el presente las cosas no están andando muy bien, pero como usted se da cuenta, amigo oyente, Él no ha finalizado todavía. Él tiene mucho en el pasado, y tiene mucho también en el futuro. Tiene grandes planes para el futuro. Ahora el versículo cuatro dice, «Juró Jehová, y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec». Nuevamente tenemos aquí algo que en realidad es muy importante. Y es que el Señor Jesús es el sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Aquí tenemos algo que tendremos que hacer esperar hasta llegar a la Epístola a los Hebreos para desarrollarlo bien, ya que aquí tenemos una de las grandes verdades de la Palabra de Dios. Para recalcar esto, permítanos leer allá en la Epístola a los Hebreos, precisamente capítulo cinco, versículos seis al ocho. Como también dice en otro lugar. Tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Y Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Aquí se nos presentan la deidad y la humanidad de nuestro Señor Jesucristo. Ahora volviendo al Salmo 110 Leamos los versículos cinco y seis. «El Señor está a tu diestra, quebrantará a los reyes en el día de su ira. Juzgará entre las naciones, las llenará de cadáveres, quebrantará las cabezas en muchas tierras». Como usted se da cuenta, amigo oyente, Él viene en juicio. Eso lo deja muy claro allá en el Salmo 2. Él los quebrantará con una vara de hierro. Y el último versículo de este Salmo 110, el versículo siete dice del arroyo beberá en el camino por lo cual levantará la cabeza en otras palabras se nos dice aquí que él está en camino hacia ese juicio y ahora llegamos al salmo ciento once que es un salmo de aleluya y tenemos varios de estos salmos aleluya los salmos ciento once y ciento doce son salmos aleluya. Y también son salmos acrósticos, es decir, son perfectamente alfabéticos. Son como esos libros que nos toca estudiar cuando vamos por primera vez a la escuela. Árbol comienza con A, bote comienza con B, casa comienza con C, etc. Es decir, aquí en estos salmos tenemos las veintidós letras del alfabeto hebreo y están presentados de una manera perfecta. Aunque nosotros, claro está, no lo podemos ver porque en nuestro idioma castellano no aparecen de esa forma. Pero tenemos aquí ante nosotros tres salmos, aleluya. Y llegamos a esa sección que es conocida como los salmos alel. La palabra alel significa cántico de alabanza. Se deriva de una palabra hebrea que significa alabente. El cantar salmos de alabanza era un deber especial de los levitas, como vemos en el segundo libro de Crónicas capítulo 7 versículo 6 y en Esdras capítulo 3 versículo 11. Estos salmos se cantaban en los días solemnes de regocijo como expresión de alegría y alabanza. Los judíos daban el nombre de Alel Egipcio a los salmos desde el 113 hasta el 118. Ellos cantaban este grupo de salmos en sus hogares como parte de la celebración de la Pascua, como se supone que Cristo y sus discípulos lo hicieron en la Cena del Señor, según vemos en Mateo 26:30. Estamos pues acercándonos a esta sección tan importante de los salmos. Este Salmo 111 que tenemos ante nosotros es un salmo aleluya y comienza diciendo Alabaré a Jehová. Eso es lo que quiere decir aleluya, alabaré a Jehová. Aquí tenemos una alabanza a Dios debido a sus obras y también a causa de su redención. Este es el nuevo cántico que será entonado en el cielo. El viejo cántico es el himno de la creación. El nuevo es el cántico de la redención, y ambos están aquí. Notemos ahora lo que dicen los versículos uno y dos de este Salmo 111: Alabaré a Jehová con todo el corazón, en la compañía y congregación de los rectos. Grandes son las obras de Jehová, buscadas de todos los que las quieren. Ellos están cantando sus alabanzas debido a las obras que él ha realizado. Y los siguientes dos versículos, los versículos 3 y 4, dicen, Gloria y hermosura es su obra, y su justicia permanece para siempre. Ha hecho memorables sus maravillas. Clemente y misericordioso es Jehová. Ese método que existe en el presente, que atribuye el origen del universo a causas naturales, está quitando la gloria de Dios y del Señor Jesucristo. Le está robando a Él su gloria, y eso es tan malo como negar su redención y denegarlo a Él como Salvador. Si usted lo acepta él como Salvador, entonces lo acepta también como Creador. Ahora él va a mencionar la redención que tenemos como parte del coro de la aleluya. Leamos el versículo nueve. Redención ha enviado a su pueblo, para siempre ha ordenado su pacto. Santo y temible es su nombre. Esta es su redención. Él envió su redención a su pueblo. Dios tiene la redención para ellos. El versículo diez dice: El principio de la sabiduría. Es el temor de Jehová. Buen entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos. Su loor permanece para siempre. Usted no puede equivocarse, amigo oyente, cuando alaba al Señor. Y prosiguiendo con este estudio, tenemos que el Salmo 112 es otro de estos maravillosos salmos, aleluya. También es un salmo acróstico, utilizando todas las letras del alfabeto hebreo. Nos damos cuenta que nosotros perdemos todo eso en la traducción al castellano. En el salmo 112 encontramos un salmo que es perfectamente arreglado con el alfabeto en hebreo. Cuando usted lo lee en ese idioma, se puede dar cuenta que empieza con la primera letra aleph y finaliza con tau. Y aquí están las 22 letras del alfabeto hebreo. Todas ellas están incluidas aquí. Tenemos aquí el énfasis de alabar a Dios por su justicia. La justicia de Dios hace que Él tenga que juzgar el pecado. ¿No le alegra a usted, amigo oyente, saber que Dios es quien es? Supongamos que Él fuese malvado y que intentara engañarnos y quisiera destruirnos. Eso es una cosa terrible aún de contemplar de esa manera. Pero Dios es bueno, amigo oyente. Dios es justo. Él tiene que tratar con el pecado porque Él es justo. Y Él quiere hacer todas las cosas correctas. Y yo quiero que Él haga eso. Yo quiero que las cosas que existen en mi propia vida sean arregladas. ¿No quisiera usted que esto pase en su vida también? Esto es algo por lo cual tenemos que alabarle. Así es que, aquí comenzamos una vez más. Leamos el primer versículo de este Salmo 112. Bienaventurado el hombre que teme a Jehová y en sus mandamientos se deleita en gran manera. No desprecie sus mandamientos, amigo oyente. Ellos son como un espejo. Le permitirán a usted verse tal cual es si usted es honesto con ellos. En una serie de mensajes que trataban sobre los diez mandamientos, nos pudimos dar cuenta de la gran ayuda que éstos resultan para la gente de nuestros días. Cierto hombre dijo al escucharlos, Este es un pecado del cual no me había dado cuenta y me estaba separando de Dios. Y continuó diciendo, Yo pude ver que yo era un pecador terrible. Otra señora tenía por costumbre el tomar el nombre de Dios en vano. Ahora ella se ha acercado al Señor demostrando una conversión admirable. Y todo esto porque ella se vio a sí misma en el espejo de Dios, y eso es lo que son los diez mandamientos. Usted los puede despreciar, pero si usted es honesto, si usted es honrado, usted sabe que no puede ser salvo cumpliéndolos. Usted necesita un salvador, y esto es lo que ellos revelan. Ahora, el versículo tres de este Salmo ciento doce dice Bienes y riquezas hay en su casa, y su justicia permanece para siempre. Y esa es otra de las cosas que no le faltará nunca a Dios, la justicia. Él tiene abundancia de justicia. Nuestro Dios, amigo oyente, es justo. El versículo cuatro de este Salmo doce dice Resplandeció en las tinieblas luz a los rectos, es clemente, misericordioso y justo. Usted y yo no nos damos cuenta de lo bueno que es Dios en realidad, amigo oyente, lo maravilloso que es Él. Si usted se diera cuenta de eso, entonces en este mismo momento usted se pondría a entonar el coro de Aleluya. Y el versículo 6, note si usted, dice: Por lo cual no resbalará jamás, en memoria eterna será el justo. Y Dios no perderá eso de vista, amigo oyente, aún a través de toda la eternidad. Pasando ahora al versículo nueve leemos: Reparte, da a los pobres. Esto mira al futuro, cuando Dios tendrá cuidado de los pobres. Él es quien tiene el único programa para los pobres y dará buen resultado. Desafortunadamente en el presente, ninguno de los partidos políticos está interesado en el programa de Dios. Todos ellos están diciendo que van a resolver los problemas que tienen los pobres, pero no resulta así, amigo oyente. Lo interesante de notar es que cuando los políticos dicen que ellos van a resolver los problemas de la pobreza, el único que resuelven es el problema de ellos mismos. A ellos siempre les va bien. Pero no hacen absolutamente nada bueno para los pobres. Notemos ahora lo que dice aquí el versículo nueve, una vez más Reparte, da a los pobres, su justicia permanece para siempre, su poder será exaltado en gloria, y ese es el poder y la fortaleza de Dios, amigo oyente. Y llegamos ahora al Salmo ciento trece, y aquí una vez más tenemos otro Salmo Aleluya. Estos salmos aleluya fueron entonados en la Pascua y no solamente durante esa época. A quienes dicen que estos salmos eran entonados durante todas las fiestas, por lo menos durante tres de esas fiestas: en la fiesta de la Pascua, en la fiesta de Pentecostés y en la fiesta de los Tabernáculos. Así es que aquí tenemos esos salmos maravillosos llamados alel aleluya. Comienza con el salmo 111 y aquí tenemos otro, el salmo 113. Leamos pues el primer versículo. Alabad siervos de Jehová, alabad el nombre de Jehová. Esa es la razón por la cual no debemos tomar el nombre de Jehová en vano. Nosotros debemos alabar al Señor, y eso es muy importante. Este es un salmo precioso, hermoso, de alabanza y adoración. Y es una alabanza que nunca terminará, porque es una alabanza al Señor de la creación, al Redentor de la creación nuevamente. Leamos ahora los versículos 2 hasta el 6. Sea el nombre de Jehová bendito desde ahora y para siempre, desde el nacimiento del sol hasta donde se pone, sea alabado el nombre de Jehová. Excelso sobre todas las naciones es Jehová, sobre los cielos su gloria. ¿Quién como Jehová nuestro Dios, que se sienta en las alturas, que se humilla a mirar en el cielo y en la tierra? Amigo oyente, ¿Se da usted cuenta que Dios tiene que inclinarse para poder mirar a los cielos? Él está en una posición tan alta y tan exaltada. ¿Qué es lo que Él va a hacer? El versículo siete dice Él levanta del polvo al pobre y al menesteroso alza del muladar. Él es el Salvador, Él es el Redentor. Y los versículos ocho y nueve dicen para hacerlo sentar con los príncipes, con los príncipes de su pueblo él hace habitar en familia a la estéril que se goza en ser madre de hijos. Aleluya. Es hora, amigo oyente, de alabar a Dios. Si hay algo que nosotros podemos lograr al pasar a través de este libro de salmos, quedaríamos satisfechos si el pueblo de Dios a través de todas las naciones alabaran a Dios. Aleluya. Cuéntele esto, amigo oyente, a alguien en el día de hoy. Que Dios es bueno. Y luego usted puede apoyar eso con su propia experiencia. La Biblia dice que él es bueno. ¿Ha descubierto eso usted? Y aquí nos detenemos por hoy, amigo oyente. Le sugerimos leer desde el número 114 en adelante y estar así preparado para nuestro próximo estudio. Amigo oyente, en estos días nos encontramos leyendo una sección del libro de Salmos que es conocida como los Salmos Alel. Ya hemos visto varios de ellos. Ellos son los Salmos Aleluya. Estos salmos comienzan de esta manera y también finalizan así. El Salmo 104, así como el 106, que ya hemos visto y considerado, también eran salmos aleluya. Los salmos 111 al 113 también son salmos aleluya. Sin embargo, el Salmo 114, que nos corresponde hoy, se podría decir que no es uno de ellos. Aún así creemos que estaba incluido con los salmos aleluya que se cantaban cuando ellos trabajaban. Luego tenemos los salmos 115 y 117 y después se agregó a estos el salmo 118. Como usted puede darse cuenta, estos salmos se utilizaban en ocasiones especiales. Los salmos 113 al 118 fueron llamados salmos alel egipcios. Ellos eran utilizados en las fiestas de la Pascua, Pentecostés, de los tabernáculos y de la dedicación. Y estos salmos eran cantados durante el tiempo que se celebraba la Pascua. Algunos opinan que se cantaba tres de estos salmos al comienzo y luego tres al final. Otros opinan que eran cantados intermitentemente a través de todas las fiestas. Nosotros opinamos que esos serían los que eran cantados durante la fiesta misma de la Pascua. Llegamos ahora pues a este Salmo 114. Este es un llamado de alabanza al Dios que hemos estado observando en los Salmos 112 y 113. Por ejemplo, vimos en el Salmo 113 que Él es el Creador. Él también es el Redentor y será el Redentor de la creación. Es por eso que debemos alabar a Dios y estos salmos al Él tienen este propósito, el de alabar a Dios. Aquí encontramos la experiencia de esta gente cómo fueron librados por Dios. Mira hacia el pasado cuando se encontraban en Egipto y allí fueron formados como una nación. Leamos entonces el primer versículo de este Salmo 114. Cuando salió Israel de Egipto, la casa de Jacob del pueblo extranjero, ahora cuando Abraham llegó a ese lugar, él era un extranjero, y Dios le dijo a él que su pueblo iría a la tierra de Egipto, y que allí se constituiría en una nación. Allí es en realidad donde comienza esta nación, en Egipto. El antisemitismo también nació allí en Egipto, y usted tiene que los sufrimientos padecidos por ellos, las dificultades y las persecuciones, todo eso llegó a su fin cuando Dios recordó su pacto y escuchó el clamor de ellos, cuando miró a los hijos de Israel y tuvo compasión de ellos. Así es que ellos salieron de Egipto y de esa manera es como comienza este Salmo 114. Ahora comienza la marcha por el desierto. Dice el versículo 2, Judá vino a ser su santuario e Israel su señorío. Dios está hablando aquí como que toda la nación es un tabernáculo. La intención original de Dios era que toda la nación de Israel llegara a ser una nación de sacerdotes, no simplemente una de las tribus, sino toda la nación, e indicaría que ellos llegarían a ser los sacerdotes para todo el mundo. Opinamos que eso es lo que tendremos en el milenio. Ellos oficiarán en el templo terrenal de aquel día. Ahora en el versículo 3 se nos dice, el mar lo vio y huyó. El Jordán se volvió atrás. Aquí tenemos cuando ellos cruzaron el Mar Rojo, así como también tenemos cuando cruzaron el Río Jordán. Y en el versículo 5 leemos: ¿Qué tuviste, oh Mar, que huiste, Y tú, oh Jordán, que te volviste atrás. Este Dios de la creación, a quien vimos allá en el Salmo 113, con su poder omnipotente, él hizo retroceder el Mar Rojo, y también es quien detuvo las aguas del Río Jordán. Este es un milagro y no creemos que pueda ser explicado de ninguna otra manera. Lo interesante aquí es que cuando ellos cruzaron el Mar Rojo, se nos muestra que fueron liberados de Egipto, y que cuando ellos cruzaron el río Jordán, fueron separados del desierto y entraron a la tierra prometida. Usted tiene aquí la redención en dos etapas. El Señor Jesucristo sobre la cruz nos libró del castigo del pecado, eso es para el pasado. Él nos libra del poder del pecado en el presente si nosotros cumplimos con su condición. Y luego, en el futuro, nos librará de la presencia del pecado. Eso no se ha llevado a cabo todavía. Así es que, aquí tenemos en realidad el cruce del Mar Rojo y también el del río Jordán. Eso es mencionado aquí de una forma muy maravillosa de veras. Y llegamos ahora al Salmo 115. Este también es un gran salmo. Es uno de los salmos que fueron cantados en el aposento alto por el Señor Jesús y sus discípulos cuando celebraron la última cena. Nuestro Señor cantó todos estos salmos y aquí no se nos menciona quién fue el escritor de ellos. No sabemos quién fue su escritor y hay algunos que opinan que fue escrito por alguien que estaba celebrando el regreso del remanente de la cautividad en Babilonia. Lo que tenemos aquí en este salmo en realidad son tres estrofas y vemos que la congregación comienza cantando en el versículo 1. Luego comienzan a cantar los levitas, los versículos nueve hasta el once, y luego la congregación, una vez más, los versículos doce al dieciocho. Bueno, quizá usted no esté de acuerdo con esto, pero como quiera que sea, nos parece que puede ser dividido de esa manera. Ahora, el versículo uno dice No a nosotros, oh Jehová, no a nosotros, sino a tu nombre da gloria, por tu misericordia, por tu verdad. Es una realidad que la nación de Israel ahora está ocupando un lugar bastante humilde. Están confiando ahora en Dios. Ellos no habían estado haciendo eso. Ahora se están aproximando al milenio, y usted puede ver que el cantar de esto durante esas tres fiestas tenía que hacer una impresión en ellos. Los paganos alrededor de ellos les estaban preguntando dónde está vuestro Dios. Y en el versículo dos leemos: ¿Por qué han de decir las gentes dónde está ahora su Dios? ¿Ve usted? Yo pensaba que él los iba a librar, y aquí vemos que a causa de su pecado. Ellos han sido enviados a la cautividad. Ahora el versículo tres nos dice Nuestro Dios está en los cielos, todo lo que quiso ha hecho. Bien, Dios ha hecho esto según su propia voluntad, según sus planes y según sus propósitos. Y ellos comienzan ahora a aceptar eso de parte de Dios. Y ahora les presenta lo que llamaríamos una apología contra la idolatría. Leamos el versículo cuatro. Los ídolos de ellos son plata y oro, obra de manos de hombres. Nuestro Dios está en el cielo, Él es el Creador, Él es el Espíritu. Pero los dioses de ellos son dioses que ellos mismos han fabricado. Y el versículo 5 continúa diciendo: Tienen boca, mas no hablan. Tienen ojos, mas no ven. Son ídolos falsos. Eso es lo que en realidad eran. Y luego el versículo 6 dice: Orejas tienen, mas no oyen. Tienen narices, mas no huelen. Ellos construían sus dioses con todos sus sentidos. Sin embargo, ellos no los podían utilizar. Y el versículo siete dice, manos tienen, mas no palpan, tienen pies, mas no andan, no hablan con su garganta. En otras palabras, estos dioses no los pueden ayudar a ellos para nada. Creemos que Isaías es quien posiblemente presenta la mejor sátira contra la idolatría que uno puede encontrar en las escrituras. El relato lo encontramos allá en el capítulo cuarenta y cuatro de Isaías. Lo que cuenta Isaías es lo siguiente. Él dice, cuando usted construye un ídolo, Usted va al monte, derriba un árbol y luego le da la forma de un ídolo. Usted toma lo que le sobró, hace un fuego y lo único que queda luego son cenizas. Ahora ese ídolo que usted ha hecho lo tiene que cargar sobre su espalda y llegar hasta la ciudad con él. Y luego el Señor dice, yo soy el Señor, yo soy quien te está llevando a ti. El pensamiento que se presenta aquí es, ¿lo lleva a usted su Dios o está usted llevándolo a él? Para una gran cantidad de personas, la religión es una carga, y es algo que ellos mismos tienen que llevar sobre sus hombros. ¿Lo lleva Dios a usted, amigo oyente, o lo está llevando usted a Él? Es muy importante, y si usted lo tiene que llevar a Él, entonces debemos decir que eso es idolatría, otra forma de idolatría. Así es que, esta gente aquí está ridiculizando al pueblo de la nación de Israel. Y ahora tenemos la respuesta que dan los levitas, en los versículos nueve al once, leamos. «Oh Israel, confía en Jehová, él es tu ayuda y tu escudo. Casa de Aarón, confiad en Jehová. Él es vuestra ayuda y vuestro escudo. Los que teméis a Jehová, confiad en Jehová. Él es vuestra ayuda y vuestro escudo. Alguien nos dice, ¿cuál es la respuesta al ateísmo que nos rodea? ¿Cuál es la respuesta que se puede dar al materialismo que está alrededor de nosotros? ¿Cuál es la respuesta a toda la inmoralidad a nuestro alrededor? ¿Cuál es la respuesta? Bueno, quizá alguien diga, yo creo que lo mejor sería que yo vaya a ver al psiquiatra y que le cuente todos mis problemas. No, amigo oyente, permítanos darle una respuesta mucho más sencilla. Es tan simple que estamos seguros que muchos de nosotros la hemos pasado por alto. ¿Por qué no poner su confianza en el Señor? ¿Por qué no confía usted en el Señor en el día de hoy? ¿Por qué no confía usted en el Señor en el día de hoy? En medio de todo esto que nos rodea en el presente, confíe en el Señor. Esa es la respuesta, amigo oyente. Confíe en Él, acérquese a Él y ponga todas sus cargas sobre Él. Este es un salmo realmente maravilloso. Nos lleva mucho más cerca del Señor. Luego tenemos la respuesta que da la congregación y se lo puede considerar como un salmo antifonal. Leamos el versículo 12. Jehová se acordó de nosotros, nos bendecirá. Bendecirá a la casa de Israel, bendecirá a la casa de Aarón. Él lo bendecirá a usted, amigo oyente. También bendecirá su hogar, su iglesia y su comunidad. Sí, lo hará solamente si usted se vuelve hacia Él. Lo maravilloso que hay que notar aquí es que Él piensa en nosotros. Dios no lo ha olvidado a usted, amigo oyente. Yo no sé cuál es su nombre o su dirección, pero Él tiene su nombre y su dirección. Él no lo ha olvidado a usted. Cuando uno puede volar en un avión y mira hacia abajo, puede notar todas las casas que se ven tan pequeñas. Y puede pensar en los miles de personas que viven en las ciudades. Pero ¿quién los conoce? En el presente parece que todo es muy impersonal. A usted se lo conoce como un número donde trabaja. Usted también es un número donde vive. Usted es un número cuando va al colegio o para el gobierno. Usted simplemente es un número. Sin embargo, Dios lo conoce a usted, amigo oyente. Él conoce su nombre y conoce todo en cuanto a usted. Confíe pues en el Señor. Ahora el versículo 13. De este Salmo 115 nos dice, Bendecirá a los que temen a Jehová, a pequeños y a grandes. Esta es una declaración categórica y dogmática. Usted la cree o no la cree. Pero si usted la cree, amigo oyente, va a notar la gran diferencia que eso puede hacer en usted. Prosigamos ahora con los versículos 14 y 15 de este Salmo 115. Aumentará Jehová bendición sobre vosotros, sobre vosotros y sobre vuestros hijos. Benditos vosotros de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Volvemos nuevamente al Creador. Avancemos ahora con el versículo 16. Los cielos son los cielos de Jehová, y ha dado la tierra a los hijos de los hombres. Aparentemente, Dios no tenía ninguna intención de que el hombre fuera a vivir a la luna. Nosotros estamos utilizando su propiedad allá arriba. Él nos ha dado a nosotros esta tierra. Y en el versículo 17 leemos. No alabarán los muertos ajá ni cuantos descienden al silencio mientras usted está aquí en esta tierra, amigo oyente es cuando usted debe alabar al señor aquí es donde tiene valor y el salmo 115 concluye diciendo en el versículo 18, pero nosotros bendeciremos ajá desde ahora y para siempre, aleluya a usted no le molesta decir eso verdad, aun cuando usted sea una persona muy distinguida, no le debería avergonzar el alabar al señor. Y amigo oyente, tampoco nos haría ningún daño en el presente hacer eso. Hay muchos de nosotros que nos sentimos atados en el presente. Tenemos nuestros problemas y nuestras dificultades. Y una de las mejores cosas que podemos hacer es el de abrir nuestro corazón al Señor y alabar su nombre, hablar con Él. Nos puede ayudar en gran manera, amigo oyente. Y ahora llegamos al Salmo 116. Este es uno de los grandes salmos de las Escrituras. Hay algunos que opinan que este es un salmo que está en el mismo nivel del Salmo 23. Y este es un salmo de acción de gracias. El hombre aquí se encuentra en la angustia, en la miseria, y llama a Dios, y Dios, en su misericordia, escucha su llamado. Este es un salmo de amor, también es un salmo alel. Es un salmo simbólico que habla del pasado, de los sufrimientos de Cristo en la presencia de la muerte. Al leer estas palabras, Piense usted que él entonó este cántico la noche en que fue arrestado, el día antes de morir. Fue entonces cuando él cantó este salmo. Amigo oyente, a mí me hubiera gustado mucho el poder escucharlo a él cantar este salmo. Y fue por el gozo que se presentó ante él que él soportó la pena de la cruz. Y él cantó esa noche con gran gozo. Este salmo también nos habla del futuro. Habla de la liberación del remanente de Israel en el período de la gran tribulación. Y también habla del presente. Tiene un mensaje para el hombre moderno, para el creyente del presente. Esto es lo que Dios quiere que usted y yo conozcamos. Es una palabra benigna para aquellos que se encuentran en dificultades y problemas. Esto quitará su ansiedad, hará desaparecer sus dudas. El Señor Jesucristo lo cantó la noche antes de ser crucificado. En los primeros cinco versículos de este Salmo 116, notamos que Dios escucha. En los versículos 6 al 13, Dios ayuda. Y en los versículos 14 al 19, Dios es santo. Leamos pues el primer versículo. Amo a Jehová, pues ha oído mi voz y mis súplicas. Amo a Jehová. ¿Le ha dicho usted, amigo oyente, a Dios que usted lo ama? Creemos que en la vida cristiana hay algo muy importante, diríamos que lo más importante se encuentra aquí. ¿Ama usted al Señor Jesucristo? ¿Lo ama usted en su persona? ¿Lo ama a él? ¿Tiene usted una relación personal con Él? ¿Existe alguna comunicación con Él? De paso podemos decir, ¿por qué no habla con el Señor ahora mismo? ¿Es Él algo real, algo vital para usted? No una religión falsa y santurrona de la actualidad. El mundo ya está cansado de todo eso. ¿No se ha cansado usted, amigo Oyente? La escritura nos dice, le amamos a Él porque Él nos amó primero. ¿A quién amáis sin haberle visto? dice el apóstol Pedro. Y luego el Señor Jesucristo le dice a Simón Pedro, ¿Simón, me amas? Al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados, dice allá en Apocalipsis. Y luego allá en el mismo libro de Apocalipsis dice, Yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Eso fue lo que se le dijo a la iglesia en Filadelfia. Y esa es la iglesia que cree en lo que dice la palabra de Dios en el presente. Ahora, ¿cuál es la base de todo esto? Bueno, este salmo comienza diciendo en su primera parte, Amo a Jehová. ¿Por qué? Pues porque me ha oído. Dios ha escuchado su oración. ¿Debemos orar audiblemente? Bueno, aquí dice en la segunda parte del versículo uno, Pues ha oído mi voz. Eso quiere decir que debemos orar audiblemente. Cuando yo estoy viajando, me gusta hablar con el Señor. Me gusta hablar en voz alta con Él. Luego en el versículo tres dice, me rodearon ligaduras de muerte. Me encontraron las angustias del Seol. Angustia y dolor había yo hallado. Esta es la necesidad desesperada de este hombre. Es nuestro Señor sobre la cruz. Él sabía lo que iba a padecer. Él cantó eso esa noche. La sentencia de muerte ya se había puesto sobre él. Y en realidad se encuentra sobre nosotros también. Él no tuvo que morir. Nadie le quitó la vida. Él la puso por usted y por mí, amigo oyente. Nadie se la quitó. Usted y yo andamos siempre por el valle de sombra de muerte. Escuche lo que dice aquí el versículo cuatro de este Salmo 116. Entonces invoqué el nombre de Jehová diciendo: Oh Jehová, libra ahora mi alma. Él clamó: Señor, sálvame, y él fue escuchado. Luego continuó en el versículo cinco diciendo: Clemente es Jehová y justo; sí, misericordioso es nuestro Dios. Qué hermoso es todo esto, amigo oyente. Y llegamos ahora a la otra sección. Dios nos ayuda. Y aquí tenemos esto que es tan maravilloso. Leamos los versículos seis y siete. Jehová guarda a los sencillos. Estaba yo postrado y me salvó. Vuelve, oh alma mía, a tu reposo, porque Jehová te ha hecho bien. Si usted ha experimentado la salvación y sabe que Dios es misericordioso, Dios le ha ayudado a usted, Dios le ha salvado. Usted sabe que él va a continuar guiándole en esta vida. Estaba yo postrado, dice aquí, y me salvó. ¡Qué maravilloso es esto! Y añade en la primera parte del versículo ocho Pues tú has librado mi alma de la muerte. Esta es una maravillosa sección en realidad. Ahora el versículo trece dice: tomaré la copa de la salvación e invocaré el nombre de Jehová. Pensamos que la copa de la Pascua se pasaba en ese momento. El Señor la tomó, y no estamos muy seguros, pero creemos que fue de esta copa que Él habló diciendo. Os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Pero él bebió de esa copa en la cruz, amigo oyente, por usted y por mí. Y llegamos ahora a la última sección de este salmo, y aquí tenemos que Dios es santo, y es muy importante que veamos esto. Esa es la razón por la cual él tuvo que morir por nosotros. En la primera parte del versículo 14, allí está promesa. Ahora «Pagaré mis votos». Notemos ahora lo que dice el versículo quince, «Estimada es a los ojos de Jehová la muerte de sus santos». Esa es la razón por la cual Él tuvo que morir por nosotros. Y muy estimada es la muerte de Cristo nuestro Dios, y muy estimada es la muerte de aquellos que entreguen sus vidas como mártires durante el período de la gran tribulación, y habrá muchos que deberán hacer eso. No estamos muy seguros de que lo podamos usar en el presente. Aun cuando un hombre no entregue su vida por Dios, sin embargo, si él ha confiado en el Señor, su muerte es estimada ante los ojos de Dios. ¡Qué maravilloso es todo esto, amigo oyente! Y aquí vamos a detenernos por hoy. En este día, amigo oyente, continuamos con esta serie de salmos que son conocidos como los Salmos Alel. Estos salmos comenzaron con el Salmo 113 y finalizan en el Salmo 118. Y estos eran entonados en las tres grandes fiestas que se celebraban, la fiesta de la Pascua, la fiesta de Pentecostés y la fiesta de los tabernáculos. En la fiesta de la Pascua, la copa pasaba alrededor siete veces, y cuando se pasaba la copa, entonces se cantaba uno de estos himnos. Hay otros expositores de la Biblia que dicen que se cantaba los salmos 113 y 114 antes de la comida, luego se cantaba los salmos 117 y 118 después de haber finalizado la comida. No hace ninguna diferencia en realidad la forma en que uno los presenta. El último que se cantaba sería el Salmo 118, y ese es el himno que se menciona en los Evangelios cuando se dice que los discípulos que estaban con el Señor en el cenáculo cantaron un himno y salieron. Ya veremos algo de esto. El Salmo 117 tiene solamente dos versículos, y es en realidad el capítulo más corto que tenemos en toda la Biblia. Ya que es tan pequeño, existe el peligro de pasarlo por alto, y a nuestro juicio creemos que hay aquí uno de los salmos más sorprendentes de este libro. Es, por cierto, el salmo más corto y también es el capítulo más corto de la Biblia. No se puede tener menos de dos versículos en un libro de la Biblia. Leamos en primer lugar lo que dice y luego analizaremos. Leamos este salmo 117. Alabad a Jehová, naciones todas, pueblos todos, alabadle porque ha engrandecido sobre nosotros su misericordia, y la fidelidad de Jehová es para siempre. Aleluya. Lo que tenemos ante nosotros es algo sobresaliente, y no nos queremos apresurar en pasar sobre todo esto. Tenemos aquí una declaración que obviamente es profética. Mira hacia el futuro, cuando todas las naciones, razas, tribus y lenguas de todos los continentes, de cada nación, se unirán en alabanza a Jehová, y le adorarán como Señor. Permítanos preguntarle, amigo oyente, ¿existe algo como esto a la vista aquí en este mundo en el presente? ¿Tiene alguna evidencia de esto acaso en su vecindario o pueblo? ¿Se está dirigiendo este mundo hacia Dios hoy? Hubo cierta época en el pasado, al comienzo del siglo pasado, cuando había muchos que pensaban que ya se acercaba el milenio, ese era el día de los postmilenaristas, y tuvieron su día de reconocimiento. En ese entonces, los premilenaristas deberían huir y esconderse. Sería expulsada de la ciudad sin ningún preámbulo cualquier persona que hubiera sido lo suficientemente pesimista como para decir que se acercaba un gran período de tribulación en este mundo. Tenemos ahora una gran pregunta que hacer. Aquí dice: "Alabada Jehová naciones todas". Y nuestra pregunta es: ¿dónde está en el día de hoy la nación o las naciones que cantan alabanzas a Jehová? ¿Dónde están esas naciones que adoran y le alaban a Él en sumisión a Jehová? Esa es una pregunta muy fácil de contestar. Estamos seguros que sería muy difícil para cualquier persona encontrar una nación como esa en los días actuales. Pero este es el mensaje de los profetas. Zacarías dijo allá en el capítulo dos, versículo once de su libro, Y se unirán muchas naciones a Jehová en aquel día, y me serán por pueblo. Y luego allá en el capítulo 14, versículo 16, Zacarías hace esta declaración, y todos los que sobrevivieren de las naciones que vinieron contra Jerusalén subirán de año en año para adorar al rey, a Jehová de los ejércitos y a celebrar la fiesta de los tabernáculos. Evidentemente la adoración de todas las naciones está estrechamente relacionada con el retorno de Israel a Dios. Entonces corresponde hacernos otra pregunta. ¿Cuándo se cumplirá todo esto? Bueno, creemos que la respuesta la encontramos aquí en este pequeño salmo, de cómo y cuándo las naciones alabarán, adorarán a Jehová. Escuche lo que dice aquí, porque ha engrandecido sobre nosotros su misericordia. ¿Nosotros? Sí, Israel. Cuando Dios es bondadoso hacia Israel, eso se refiere a lo que vendrá en el futuro, al milenio, el fin de ese periodo de la gran tribulación, cuando Él llega a este mundo y Él es benigno para con esta nación. Y él será bondadoso para con todas las naciones de la tierra. Y en ese entonces se nos dice allá en Miqueas capítulo siete versículo veinte cumplirás la verdad a Jacob y a Abraham la misericordia que juraste a nuestros padres desde tiempos antiguos. Y en Isaías capítulo cincuenta y cuatro versículos siete y ocho se nos dice por un breve momento te abandoné pero te recogeré con grandes misericordias. Con un poco de ira escondí mi rostro de ti por un momento pero con misericordia eterna tendré compasión de ti, dijo Jehová, tu redentor. Por tanto, amigo oyente, usted puede darse cuenta que esto tiene referencia a aquel día que se acerca, a ese día en que todas las naciones van a alabar al Señor. ¿Tenemos alguna insinuación de esto en el Nuevo Testamento? Usted recuerda que cuando se reunió el primer concilio en Jerusalén, todos los allí presentes eran creyentes judíos, y ellos no podían comprender muy bien ¿Por qué las profecías del Antiguo Testamento no se estaban cumpliendo? Así es que Jacobo se puso de pie diciendo, Varones hermanos, oídme. Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre. Y amigo oyente, eso es lo que Dios está haciendo hoy, tomando un pueblo para sí entre los gentiles en la iglesia una iglesia formada por toda clase de gente, razas, tribus y lenguas que han sido unidas en un solo cuerpo, y después Jacobo sigue diciendo, y con esto concuerdan las palabras de los profetas, como está escrito, después de esto volveré. Bien, después de qué? Después de que se lleve a la iglesia de este mundo, amigo oyente. Allá en el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo quince, versículos dieciséis al dieciocho leemos, Volveré y reedificaré el tabernáculo de David que está caído, y repararé sus ruinas, y lo volveré a levantar, para que el resto de los hombres busque al Señor, y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre, dice el Señor que hace conocer todo esto desde tiempos antiguos. Así es, amigo oyente, tenemos aquí un salmo que tiene su mirada puesta en el futuro, cuando toda criatura en este mundo rendirá adoración a Dios. Y eso simplemente no está sucediendo en el día de hoy. Quizá esté sucediendo en el rinconcito donde usted vive, pero no tenemos evidencia de que esté sucediendo en otras partes del mundo. La gente simplemente no se está volviendo en masa hacia Dios. En el Salmo 67, versículo 7, leemos: Bendíganos Dios y témanlo todos los términos de la tierra. El que tenemos ante nosotros es un salmo tremendo, es como una bomba atómica colocada aquí en medio de los salmos. Y debemos decir, amigo oyente, que cuando explote esta pequeña bomba atómica, usted no va a poder encontrar a ningún postmilenario o a ningún amilenario en ningún lugar porque los hará volar a todos. Este es un gran salmo, aunque es pequeño. No lo pase por alto. Llegamos ahora al Salmo 118. Y ante nosotros tenemos un salmo que es sobresaliente. Una de las cosas que lo destaca es que el salmo que sigue, el salmo 119, es el capítulo más largo de toda la Biblia. El salmo 117, como hemos dicho, es el más corto, y entre el más corto y el más largo se encuentra este salmo 118. Eso por sí solo lo hace bastante interesante. También es el último de los salmos, Alel. Este es el salmo que fue entonado aquella noche cuando aquellos que estaban reunidos en el aposento alto Aquellos hombres con el Señor Jesús que se habían reunido a celebrar la Pascua, la celebraban en ese lugar del aposento alto con un ambiente de informalidad, con un temor reverente, con tristeza, también con gozo y espontaneidad y con un poco de expectación. Así estaban ellos reunidos en ese lugar. Y cuando hubieron finalizado, y cuando se podía apreciar el rescoldo de una fiesta que se apagaba, Él instauró una nueva. Usted se da cuenta, amigo oyente, que el Señor sufrió. Ese no era un muro de los lamentos, no es algo morboso. Allí en el rescoldo de una fiesta que se apagaba, él instauró una nueva y de las cenizas del pasado, él tomó pan y vino. Él no usó mármol ni bronce para hacer un monumento, pero hizo un monumento de algo tan frágil como lo es el pan y el vino. Usted ha notado que durante la Pascua ellos siempre tenían un cordero, y ahora lo único que escuchamos es acerca del pan y el vino. ¿Y sabe usted por qué? Porque el Cordero los estaba sirviendo a ellos. Él estaba en camino hacia la cruz. Él era el Cordero de Dios que iba a morir. Y ese pan y ese vino nos hablan de Él hasta cuando Él regrese nuevamente. Amigo oyente, estos fueron los salmos que ellos cantaron. Y este es el salmo que los discípulos cantaron esa noche cuando estaban con el Señor en el aposento alto. Y el Evangelio dice, y cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos cantaron este Salmo 118, y eso debe hacerlo muy importante para usted. Y en aquella noche, cuando se pasó la copa por séptima vez, usted recuerda que él dijo, Y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Pero él ya había dicho en este Salmo que él bebería la copa de salvación. Él la tomó en la cruz del Calvario. Él es el Cordero que derrama su sangre, y esta copa es el nuevo pacto de su sangre. Dios es bueno. Por tanto, es importante decir que Dios es bueno para con nosotros. Veamos ahora lo que dice en los primeros tres versículos de este Salmo 118. Alabada Jehová, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Diga ahora Israel, que para siempre es su misericordia. Diga ahora la casa de Aarón, que para siempre es su misericordia. Diga ahora usted, amigo oyente, que para siempre es su misericordia. Nuestros oyentes que nos escuchan en la zona del Caribe o más allá de la línea quinoxial o Ecuador, en América del Sur, en el Norte y en todas partes de Europa y en los demás países, todos debemos darle gracias al Señor porque él es bueno. Escuche lo que dice. Esto es lo que necesita. Versículo cuatro. Digan ahora los que temen a Jehová. Que para siempre es su misericordia. Este es un gran salmo. El Señor lo cantó en esa noche antes de entregarse por nosotros. Él cantó lo que dicen los versículos cinco y seis. Escuche usted. Desde la angustia invoqué a Jah, y me respondió Jah, poniéndome en lugar espacioso. Jehová está conmigo, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Nuestro Señor se dirigió a la cruz sin temor, aun cuando él había clamado Dios mío, Dios mío por qué me has desamparado aun así existe ese misterio de que Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo en sí mismo luego dicen los versículos siete y ocho de este salmo 118 Jehová está conmigo entre los que me ayudan por tanto yo veré mi deseo en los que me aborrecen mejor es confiar en Jehová que confiar en el hombre cómo aprende uno eso amigo oyente esa es una lección maravillosa si nosotros ponemos nuestra confianza en el hombre, eso es muy peligroso, pues nos puede hacer fracasar ya que los hombres pueden cometer errores. Así es que usted no debe poner su confianza en el hombre. Y el salmista dice aquí, Mejor es confiar en Jehová que confiar en el hombre. Cuando el Señor cantó eso, él miró a su alrededor a esos once hombres que lo rodeaban. Uno ya había salido de ese grupo para traicionarlo, y aquellos once que quedaban a su alrededor iban a ser esparcidos como ovejas en la noche. No ponga su confianza en los hombres, amigo oyente. Ellos lo pueden abandonar, aún traicionar. Ponga toda su confianza en el Señor. Luego dicen los versículos nueve al once de este Salmo ciento Mejor es confiar en Jehová que confiar en príncipes. Todas las naciones me rodearon, mas en el nombre de Jehová yo las destruiré. Me rodearon y me asediaron, mas en el nombre de Jehová yo las destruiré. Y esa nación romana, formada por un pueblo políglota, llevaron a cabo la crucifixión del Señor. Esa nación que un día le colocó a Él en la cruz estaba condenada, y ese gran imperio mundial que había existido por mil años tenía sus días contados, iba a desaparecer en los eventos de este mundo. Luego reaparece en la forma del anticristo. Vamos a destacar ahora algunos de los versículos sobresalientes de este salmo, aunque es muy difícil pasar por alto algunos de estos maravillosos versículos, pero pasemos al versículo 14 ahora. Mi fortaleza y mi cántico es Ja, y él me ha sido por salvación. Lo que tenemos aquí ante nosotros es algo realmente maravilloso. En esta sección tenemos nuestra alabanza por la liberación, un cántico de salvación. Ahora los versículos 15 y 16 dicen, Voz de júbilo y de salvación hay en las tiendas de los justos. La diestra de Jehová hace proezas; la diestra de Jehová es sublime; la diestra de Jehová hace valentías. Luego, siguiendo más adelante, podemos ver lo que dice el versículo 17 también: No moriré, sino que viviré y contaré las obras de Jah. Esto es en referencia a la resurrección. Y aquí tenemos algo más: ellos van a sobrevivir como nación. El versículo 18 dice: me castigó gravemente, ja, mas no me entregó a la muerte. Es decir que él regresó y en Ezequiel veintisiete podemos ver muy claramente que él abrirá las tumbas y sacará a los muertos de allí de las naciones de este mundo. Ahora el versículo veinte dice: Esta es puerta de Jehová, por ella entrarán los justos. ¿Cuál es esa puerta de Jehová? El Señor Jesucristo nos dijo eso con toda claridad. Él dijo: Yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo. Esa era la puerta del redil. Y él dijo, Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Esa es una declaración tremenda, amigo oyente. Luego, siguiendo adelante, podemos ver en el versículo 21 de este Salmo 118 Te alabaré porque me has oído y me fuiste por salvación. Aquí tenemos otra metáfora. Leamos el versículo 22. La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. Esta es la misma piedra a la que se refirió el Señor Jesucristo allá en el Evangelio según San Mateo, capítulo 21, versículo 42. Él dejó bien en claro al decir que Él era esa piedra. También se menciona allá en la primera carta del apóstol Pedro, capítulo 2, versículos 6 y 8. No vamos a leer esta porción ahora, pero usted lo puede hacer en su casa. Bien, Él no solo es la puerta y la piedra, Sino que es algo más. Notemos lo que dice el versículo 24 de este Salmo 118. Este es el día que hizo Jehová. Nos gozaremos y alegraremos en él. ¿A qué día se está refiriendo? ¿Es algún día de 24 horas? No, amigo oyente. Esa palabra día puede significar cualquier período de tiempo. Se puede utilizar para un período de 24 horas y también puede utilizarse para cualquier otra cosa. Puede ser casi cualquier cosa. Nosotros decimos, este es el día del automóvil. Y se puede perfectamente utilizar de esa manera. Bien, ¿a qué día entonces se está él refiriendo aquí? Bueno, este es el día que Jehová ha hecho. Estamos hablando de la salvación. Ese día ya ha durado más de dos mil años, amigo oyente, y nosotros nos vamos a regocijar en el día de la salvación. Ahora los versículos veinticinco y 26 dicen, Oh Jehová, sálvanos ahora, te ruego. Te ruego, Jehová, que nos hagas prosperar ahora. Bendito el que viene en el nombre de Jehová. Desde la casa de Jehová os bendecimos. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Fue mencionado por nuestro Señor después que Él limpió por última vez el templo y luego lloró sobre Jerusalén. Sus palabras fueron He aquí vuestra casa os es dejada desierta, porque os digo que desde ahora no me veréis, hasta que digáis Bendito el que viene en el nombre del Señor. Y en el versículo 27 de este salmo 118 continúa diciendo Jehová es Dios y nos ha dado luz. Atad víctimas con cuerdas a los cuernos del altar. Desde el mismo instante en que nos rendimos a él, tenemos su luz bienhechora y andamos como hijos de luz. Y ahora en los versículos 28 y 29 continúa exaltando al Señor. Mi Dios eres tú y te alabaré. Dios mío, te exaltaré. Alabada Jehová porque él es bueno. Porque para siempre es su misericordia. Amigo oyente, ¿cómo nos agradaría poder expresar de una forma u otra lo que sentimos en cuanto a la forma en que nosotros deberíamos hoy alabar al Señor? En la carne yo tengo toda clase de limitaciones, pero ¿cómo me agradaría abrirme como una flor y poder expresar mi alabanza y agradecimiento a mi Dios? Amigo oyente, inclínese usted ante Él y alábelo en este día. Usted puede alabar su nombre y glorificarle. Eso es de suma importancia. Él me amó a mí. Él se entregó por mí. El apóstol Pablo podía decir, y él me amó. También lo podía decir Pedro o Juan, que él nos amó primero. Luego el apóstol Pedro dice, a quien no habiendo visto, le amamos. Amigo oyente, que su amor y nuestro amor suba a él en alabanza. Y con esto llegamos al Salmo 119. Nos encontramos ahora en la mitad de la Biblia. Lo que queríamos decir en realidad es que ya hemos sobrepasado un poquito más de la mitad de nuestro camino en este programa de A través de la Biblia. Este salmo se encuentra en el centro mismo de la Biblia y es una alabanza a la palabra de Dios. Nos agradaría poder pensar en alguna forma de celebrar el haber llegado a la mitad del camino en nuestro programa de estudio de cinco años, pero honradamente hablando, no podemos pensar en otra cosa sino en estudiar este salmo 119. Este es el capítulo más largo de toda la Biblia, como ya hemos mencionado. Tiene ciento setenta y seis versículos. Cada uno de ellos, con la excepción quizá de dos, menciona la Palabra de Dios de una forma u otra. Todo es una alabanza a la Palabra de Dios. Amigo oyente, que usted y yo pusiéramos más énfasis hoy en la Palabra de Dios. Nosotros lo necesitamos como creyentes, el poner el énfasis donde debe ser puesto en el presente. Hay demasiado énfasis en la actualidad en programas y métodos y ceremonias en la iglesia. El énfasis debería ser puesto en la palabra de Dios. Esa es la única cosa que Dios ha prometido bendecir. Él no prometió bendecirme a mí. Él nunca prometió bendecir a alguna iglesia. Él ha prometido bendecir su palabra. Así es que, amigo oyente, nosotros debemos propagarla. Y aquí nos detenemos por hoy porque nuestro tiempo ha concluido. Sin embargo, confiamos al a su encuentro en nuestro próximo programa para dar inicio al estudio de este salmo 119. Le sugerimos, amigo Oyente, leer este maravilloso salmo y estar así preparado para nuestro próximo programa Llegamos hoy, amigo Oyente, al salmo 119. El arreglo de este salmo, su organización, es bastante interesante. Fue preparado de una manera, por cierto, muy cuidadosa. Es un acróstico, pero un acróstico quizá un poco diferente de lo que ya hemos visto con anterioridad. En lugar de tener un versículo que comienza con cada letra del alfabeto hebreo, y hay 22 letras en el alfabeto hebreo, en lugar de un versículo, son ocho los versículos por cada letra del alfabeto, comenzando con Aleph, Bet, Gimel, Dalet, He, Vau, Sain, Chet, Tet, Yod, Lamet, Mem, Nun, Samek, Ayin, Pe, Zade. y bueno, mejor es que nos detengamos aquí. Pero a través de todo este salmo tenemos ese alfabeto hebreo. El cuidadoso arreglo de este salmo es bastante maravilloso y nos da ciento setenta y seis versículos, el número más grande que tenemos en toda la palabra de Dios. Ahora hay algunos que han hablado mucho acerca de los números en la Biblia el número ocho aquí por ejemplo en este salmo es algo clave ya que bajo cada una de las letras del alfabeto hebreo las veintidós letras hay ocho versículos que empiezan con esa letra en particular el número ocho es bastante interesante ahora no queremos darle más significado del que tiene pero es bastante interesante el número ocho en la escritura es en realidad el volver a la vida de entre los muertos fue por ejemplo en el octavo día cuando el Señor Jesucristo regresó de los muertos, o sea, el primer día de la semana. Fue el día después del sábado, y el sábado es el séptimo día de la semana, y en el octavo, o sea, el primer día de la semana, Él regresó de entre los muertos. Este es un salmo que ensalza la palabra de Dios. Es interesante ver lo que dice acerca de este pueblo, de quien la mayoría piensa que Dios no tiene ya nada que ver con ellos, es decir, con la nación de Israel. Pero él aún no ha terminado con ellos. Pablo nos aclara este punto allá en su Epístola a los Romanos, capítulo once, versículo quince, cuando dice Porque si su exclusión es la reconciliación del mundo, ¿qué será su admisión sino vida de entre los muertos? Creemos que eso es muy interesante. Dios aún no ha terminado con ellos, y de la misma manera en que el Señor Jesucristo regresó de entre los muertos, este pueblo será nuevamente reunido como nación en el milenio. Y en aquella oportunidad, como vimos anteriormente, Dios de una manera maravillosa salvará a las naciones, a ah, las multitudes que están aún por ser salvas. El gran predicador Spurgeon decía, Dios va a ganar, habrá más personas salvas que las que se perderán. Y nosotros creemos eso con todo nuestro corazón. Ahora, cuando uno mira a su alrededor en nuestros días, todo es diferente. Hay personas que se entusiasman mucho cuando visitan a Israel en el presente. Creen que están viendo el cumplimiento de la profecía. Pero, amigo oyente, no lo es. No estamos viendo eso en el presente. No estamos viendo el cumplimiento de la profecía. Ellos han regresado, pero ese no es el cumplimiento de la profecía. La realidad es que ellos aún no se han vuelto a Dios. Tampoco el mundo se ha vuelto hacia Dios todavía. Permítanos mencionar aquí lo que se citó en un pequeño folleto que cierto hombre envió hace mucho tiempo y en el cual comentaba algo que es bastante sorprendente. Escuche usted, dice, algunos inmigrantes judíos que habían ido a Israel desde Rusia y desde el estado de Georgia, habían comenzado un movimiento al que llamaban de regreso a Georgia. Decían que estaban realmente sorprendidos por el ateísmo y la falta de observancia de la religión judía en Israel. Bueno, sea como sea, ellos probablemente estaban en lo cierto en cuanto a su crítica. La nación no se está dirigiendo hacia Dios aún. La gente de Jerusalén no se está volviendo a Dios todavía, de la misma manera en que usted puede apreciarlo en su propia ciudad. Pero ellos serán recibidos, volverán de la muerte a la vida. Creemos que este número ocho que ensalza la palabra de Dios es algo bastante interesante de la muerte a la vida. Amigo oyente, si usted recibe vida de la muerte, si usted recibe vida eterna, eso viene de este libro que tenemos aquí, la palabra de Dios. El apóstol Pedro nos dice en su primera carta universal capítulo 1 versículo 23, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Renacidos por la palabra de Dios que revela el Señor Jesucristo. Así que esto ensalza la palabra de Dios y esto le puede proveer libertad a usted. También traerá gozo y vida para usted. Le traerá muchas bendiciones, amigo oyente. Nuestras naciones necesitan regresar a Dios. Necesitan regresar a Dios porque se han apartado mucho de Él. Debería iniciarse en el presente un nuevo movimiento de regresar hacia Dios. Permítanos ahora echar una mirada a este Salmo. Hay tantos versículos en este Salmo que estamos seguros no vamos a poder prestar mucha atención a todos ellos vamos a tener que destacar uno o dos de cada una de las secciones que están encabezadas por el alfabeto hebreo. Pero antes de hacer eso, permítanos decir una palabra más en cuanto a este salmo, porque esto ha tenido mucho significado para muchas personas. Yo vuelvo una y otra vez a lo que se menciona aquí. Escuche usted lo que escribió John Ruskin en el ocaso de su vida, dijo él. Es extraño que de todas las porciones de la Biblia que me enseñó mi madre, la que me fue más difícil de aprender y lo que rechazaba mi mente de niño fue el Salmo 119. Y esto ha llegado ahora a ser lo más precioso en su pasión sobreabundante y gloriosa del amor por la ley de Dios. Y William Wilberforce, este hombre de Estado que se convirtió durante el movimiento de Wesley, escribió en su diario Caminé desde Hyde Park. Repitiendo el Salmo 119, que es algo muy alentador. Amigo oyente, eso es en realidad maravilloso. Si usted en una noche no puede dormir, no se ponga a contar ovejitas, póngase más bien a contar las letras del alfabeto hebreo y leer estos versículos. Van a tener mucho significado para usted, de eso podemos estar seguros. Comencemos entonces nuestra lectura de este Salmo. Vamos a destacar de vez en cuando algunos versículos de importancia. Comenzamos con la letra Aleph, la primera del alfabeto hebreo. Y en el primer versículo de este Salmo 119 leemos, Bienaventurados los perfectos de camino, los que andan en la ley de Jehová. Ahora el versículo que deseamos destacar, el versículo 2, dice, Bienaventurados los que guardan sus testimonios y con todo el corazón le buscan. Qué bueno es el poder buscar a Dios con todo el corazón. No es de una manera indiferente o fría. Hay algunas personas que en realidad nos desaniman un poco. Ellos comienzan con este programa de a través de la Biblia, estudiando la palabra de Dios con mucho celo y entusiasmo. Luego comienzan a desfallecer un poco y antes de pasar mucho tiempo ya se han quedado por el camino. No son como ese hombre que se menciona en el Salmo 1. Bienaventurado el hombre que no anda, que no se detiene, que no se sienta. Aquel que sigue siempre caminando siempre sigue caminando en el espíritu. ahora este versículo dos dice bienaventurados los que guardan sus testimonios y con todo el corazón le buscan. deseamos destacar algo que es muy significativo se dice que hay diez sinónimos diferentes para la palabra dios aquí en este salmo como quiera que eso sea sabemos que hay alguna discusión y diferencia de opiniones en cuanto a eso. Hay quienes opinan que ese número diez se refiere a los diez mandamientos, por supuesto, pero no deseamos imponer esa oposición en este programa para nada. Lo cierto es que la palabra de Dios se menciona aquí en muchas maneras diferentes. Llegamos ahora a la sección que comienza por la letra Bet. Leamos el versículo nueve ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Lo que el joven necesita en esta hora presente, amigo oyente, es guardar la palabra de Dios. En el colegio le estamos enseñando de todo, menos la palabra de Dios. No se le puede enseñar la Biblia en el presente, pero necesitamos llevar la palabra de Dios a estos jóvenes, y eso es de suma importancia. Ahora, el versículo once dice En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Hay muchas personas que piensan que esto quiere decir simplemente. Que se debe memorizar la palabra de Dios. Ahora nosotros creemos en aprender de memoria la Escritura, creemos que es algo maravilloso. Pero aun así, amigo oyente, algunos de los peores muchachos malcriados que uno pueda encontrar en una escuela dominical son aquellos que muchas veces pueden ponerse de pie y recitar cien versículos de la Escritura. No creemos que el escritor de este salmo haya querido decir eso. Pensamos francamente que quiere decir lo siguiente: En mi corazón he guardado tus dichos lo que significa voy a obedecerlos. Eso es lo importante. No se está refiriendo aquí a que uno puede ponerse de pie y repetir de memoria un versículo tras otro. Es maravilloso hacer eso, por supuesto. Esperamos, amigo oyente, que usted no nos entienda mal en este punto y que piense que estamos criticando eso. De ninguna manera, creemos en eso. Creemos que es ventajoso memorizar la palabra de Dios. Creemos que es un gran programa el que logre que nuestros jóvenes traten de memorizar la palabra de Dios. Pero también debemos reconocer que aquí quiere decir mucho más que eso. Quiere decir que debemos obedecerla. Eso es lo que quiere decir el guardar la palabra de Dios en nuestro corazón. Ahora, la siguiente sección está encabezada por la letra Gimel. Y leemos el versículo dieciocho que dice. Abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Este es el mismo versículo que se utilizó cuando recién comenzó este programa de a través de la Biblia, cuando el doctor J. Vernon McGee comenzó a enseñarlo en una pequeña iglesia allá en el estado de Georgia, en los Estados Unidos. No sé por qué no lo utilizamos en esta nueva ocasión, cuando tenemos este programa, pero es un versículo muy bueno. Dice, abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Quizá lo podríamos utilizar para la segunda parte de este estudio de cinco años y lo podemos hacer. Pasamos ahora a la sección Dalet. Leamos el versículo 25: Abatida hasta el polvo está mi alma, vivifícame según tu palabra. La tendencia en estos días es de tirar hacia abajo. Todo nos trata de empujar hacia abajo en el presente. La televisión, un instrumento maravilloso que podría ser utilizado por Dios, no hace otra cosa que empujarnos hacia abajo. Todo en este mundo está encaminado a empujarnos hacia abajo. Abatida hasta el polvo está mi alma. Así es como gravitamos nosotros, todos nosotros. No sólo nuestro cuerpo cae hacia abajo, sino que nuestra alma también es empujada hacia abajo en este mundo. ¿Y cómo podemos sobrellevar todo esto? Vivifícame, dice aquí, según tu palabra. Amigo oyente, esa es otra de las razones por la cual estamos encaminados en este programa de cinco años para recorrer toda la Biblia. Si podemos lograr que la gente permanezca al lado de la palabra de Dios por cinco años, eso ayudará para que muchas personas se aparten del pecado en el presente. Esto es lo que nos puede revivir y elevarnos. Llegamos ahora a la sección E y vamos a leer el versículo 33 de este Salmo 119. Enséñame, oh Jehová, el camino de tus estatutos, y lo guardaré hasta el fin. Ah, amigo oyente, qué bueno es el seguir hacia adelante con Dios, corriendo esta carrera con paciencia, mirando hacia Jesús en el presente. Y luego pasamos a la sección Vau, y el versículo 41 dice, Venga a mí tu misericordia, oh Jehová, tu salvación conforme a tu dicho. La misericordia de Dios está canalizada, digamos, por medio de nosotros, y el medio que la trae hacia nosotros es la palabra de Dios. Y por tanto Él dice en el versículo 47, Y me regocijaré en tus mandamientos, los cuales he amado. Amigo oyente, ¿se regocija usted a leer la palabra de Dios? ¿Ama usted la palabra de Dios? Si no es así, ¿por qué no se lo pide a Dios? Yo lo he hecho por muchos años. Señor, dame más amor por tu palabra. Yo no tenía amor natural por la palabra de Dios. Es más, me parecía fatigosa a veces. Así es que me tomó algún tiempo interesarme en ella. Que amigo oyente, es necesario, es urgente que tengamos amor por la palabra de Dios. Luego el versículo 49, pasando ya a la sección Zain, dice, Acuérdate de la palabra dada a tu siervo, en la cual me has hecho esperar. Sigamos ahora adelante a la sección Chet, el versículo 57 dice, Mi porción es Jehová, he dicho que guardaré tus palabras. Y luego en el versículo 62 tenemos algo realmente extraordinario. Leamos este versículo 62. A medianoche me levanto para alabarte por tus justos juicios. Amigo oyente, a la medianoche, ¿le ha dado gracias a Dios por su palabra? Bueno, entonces despiértese esta noche y déle gracias a él por su palabra. Pasando ahora a la sección Tet, leemos en los versículos 69 y 70. Contra mí forjaron mentira los soberbios, mas yo guardaré de todo corazón tus mandamientos. Se engrosó el corazón de ellos como cebo, mas yo en tu ley me he regocijado. Los críticos que tenemos en el presente necesitan ponerse a dieta. Quizá puedan morir de un ataque al corazón, así es que necesitamos estar cerca de la palabra de Dios. Es bueno para su corazón, podemos decir de paso. La palabra de Dios es algo maravilloso para los problemas del corazón. Pasamos ahora a la sección Yod, y el versículo 73 dice, tus manos me hicieron y me formaron. Hazme entender y aprenderé tus mandamientos. Dios nos hizo, amigo oyente. Él sabe lo que nosotros necesitamos y necesitamos su palabra. Y eso es lo que el salmista está pidiendo en este versículo. Eso es lo que nos dicen aquellos que fabrican los productos que utilizamos en nuestros hogares, que cuando necesitan alguna reparación debemos llevarlo a ellos, ya que ellos fueron los que lo construyeron y por tanto saben cómo ha sido hecho y saben cómo repararlo también. Bueno, creemos que ese es un buen consejo. Así es que usted debe llevarse a sí mismo al Señor. Él lo hizo a usted, amigo oyente. Acérquese a su palabra. Él sabe lo que es bueno para usted. Y ahora en el versículo 89 dice: Para siempre, oh Jehová, permanece tu palabra en los cielos. Usted sabe, amigo oyente, que la palabra de Dios está en los cielos. Allí es donde se encuentra el volumen original. Yo creo en la inspiración plenaria y verbal de ese volumen. Y opino que tengo aquí delante de mí una copia bastante buena también. Permanece tu palabra. En los cielos. El cielo y la tierra pueden pasar, amigo oyente, pero Él está en los cielos y donde Él está, nunca pasará. Llegamos ahora al versículo noventa y siete. Oh, cuánto amo yo tu ley. Todo el día es ella mi meditación, amigo oyente. ¿AMA usted la palabra de Dios? El versículo noventa y dice: Más que todos mis enseñadores he entendido. Porque tus testimonios son mi meditación. Ahora, esto no quiere decir que uno se va a levantar delante de su profesor y mencionar lo que dice este versículo, porque lo que usted quizá recibiría sería una mala calificación de parte de él. Avanzando un poco más, tenemos ahora el versículo 105 que dice: Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Este es sin duda alguna un versículo que usted ha escuchado muchas veces durante su vida. Recuerdo que fue uno de los primeros versículos que mi madre me enseñó durante mi niñez. Ahora el versículo 113 dice, Aborrezco a los hombres hipócritas, mas amo tu ley. ¿Cuánto tiempo pasa usted, amigo oyente, leyendo el periódico o leyendo cualquier revista en comparación con el tiempo que pasa usted leyendo la Biblia? Él dice que odia pensamientos vanos. Si usted pasa mucho tiempo con la palabra de Dios, Llegará el día en que usted no tendrá ningún interés en otra clase de lectura que realmente es basura. Y ahora el versículo 126 dice: Tiempo es de actuar, oh Jehová, porque han invalidado tu ley. Creemos que esa es una buena lección para el presente. Y creo que deberíamos orar esta oración: Señor, el mundo te ha olvidado y el mundo ha olvidado tu palabra. Ayúdanos a poder esparcirle en el día de hoy y que el mundo esté consciente de tu palabra. Luego en los versículos 129 y 130 leemos, Maravillosos son tus testimonios, por tanto los ha guardado mi alma. La exposición de tus palabras alumbra, hace entender a los simples. Ya que yo pertenezco a ese grupo, es decir, a los simples, entonces quiero y necesito la palabra de Dios. Yendo un poco más adelante en el versículo 137 leemos, Justo eres tú, oh Jehová, y rectos tus juicios. Y pasando a los versículos 145 y 146 leemos, Clamé con todo mi corazón, respóndeme, Jehová, y guardaré tus estatutos. A ti clamé, sálvame, y guardaré tus testimonios. Cuando Dios lo salva a usted, amigo oyente, quiere ponerlo a dieta, una dieta nueva, una dieta que es la palabra de Dios. Luego en el versículo 154 leemos, Defiende mi causa y redímeme. Vivifícame con tu palabra. Lo único que nos puede revivir a nosotros, amigo oyente, es la palabra de Dios. Aquel gran predicador, Dwight L. Moody, decía que el próximo gran avivamiento sería un avivamiento por la palabra de Dios. Esperamos que eso sea cierto. Estamos viendo un nuevo interés en la palabra de Dios en el presente. Ahora el versículo 161 dice, Príncipes me han perseguido sin causa, pero mi corazón tuvo temor de tus palabras. A pesar de los hombres, algo por lo cual el salmista tenía más respeto y admiración, era por la palabra de Dios y no por los gobernantes de este mundo. Y llegamos ahora al último versículo de este Salmo 119, el versículo 176. Yo anduve errante como oveja extraviada. Busca a tu siervo porque no me he olvidado de tus mandamientos. No se olvide usted de su palabra, amigo oyente. Mientras usted tenga la palabra de Dios en su corazón, mientras usted tenga ese deseo en su corazón de que quiere acercarse a Dios, el divino pastor lo estará buscando y él lo colocará sobre sus hombros y lo llevará de regreso al redil. Este es un salmo realmente glorioso, maravilloso, glorifica la palabra de Dios. Y la palabra de Dios, amigo oyente, es el fundamento de toda la libertad que puede existir. Nos revela al Hijo de Dios, el Salvador, y él dijo, y si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Ah, qué libertad tan gloriosa la que la palabra de Dios puede darle a su corazón y a su vida en el presente. En este día, amigo oyente, llegamos a una nueva sección del libro de los Salmos. Cuando decimos una nueva sección, nos referimos a una de las grandes divisiones de este libro. Ya hemos visto que este libro de los Salmos, que es el libro más largo de la Biblia con ciento cincuenta salmos, está dividido como el Pentateuco. Tenemos una sección de Génesis, otra de Éxodo, de Levítico, de Números y Deuteronomio. Y ahora nos encontramos en la sección de Deuteronomio. Pero a través de toda la lectura de este libro de los Salmos, nos hemos dado cuenta que estas grandes secciones se subdividen a su vez en grupos más pequeños y que existe pequeñas series a través de ellas. Algunas veces son simplemente dos o tres salmos, mientras que en otras ocasiones serían una media docena o más de ellos. Llegamos pues ahora con el salmo 120 a una de estas series mencionadas. Lo que tenemos ante nosotros es un grupo de quince salmos, comenzando con este salmo 120 y hasta el salmo 134. Se llaman cánticos graduales. Estamos seguros que eso es lo que dice su Biblia. Lo que en realidad tenemos es como lo tradujo Martín Lutero, los salmos graduales o cánticos para el coro de ascenso. Un destacado erudito hebreo lo tradujo como cánticos de las caravanas de peregrinos o marchas hacia el hogar. Estos quince salmos eran salmos para los viajes y eran utilizados, creemos, de dos maneras diferentes. Cuando los cautivos regresaban de Babilonia, cantaban estos salmos, los cantaban por todo el camino. Y esta misma referencia en cuanto a ascender, la encuentra uno allá en Esdras capítulo siete versículo nueve, allí dice, porque el día primero del primer mes fue el principio de la partida de Babilonia, y al primero del mes quinto llegó a Jerusalén, estando con él, es decir, con Esdras, la buena mano de Dios. Ahora el uso más común de estos salmos era como Dios lo había requerido. Él había ordenado que todos los hombres subieran a Jerusalén a adorar tres veces al año. Cuando ellos subían hacia Jerusalén, ellos llevaban a sus familias consigo. Al ascender hacia Jerusalén de todas partes, de todas las direcciones, ellos entonaban estos salmos en el camino. Un día cantaban un salmo, al día siguiente cantaban otro salmo, y al acercarse más hacia Jerusalén continuaban cantando los salmos hasta llegar al último, el Salmo cuatro. Y entonces uno los encontraba en el santuario del Señor cantando alabanzas. Ahora estos son cánticos de ascenso y los cantaban en el camino durante sus viajes, como hemos dicho. Y las familias, por supuesto, se unían a los hombres y todos juntos entonces como familias subían a Jerusalén. Es por esto que se llamaban los cánticos de las caravanas de peregrinos. Estamos seguros que usted recordará un incidente que tuvo lugar en la vida del Señor Jesucristo durante ese lapso de silencio que existe desde su nacimiento virginal. Hasta cuando él comenzó su ministerio, cuando tenía treinta años de edad, el doctor Lucas menciona eso, cuando él y su familia se dirigían a Jerusalén. Usted recordará que él tenía doce años cuando estaban regresando. Ellos habían subido para una de las fiestas, y estas tres fiestas, como deberíamos haberlas llamado, ya que serían las de Pascua, Pentecostés y la de los tabernáculos, durante la celebración, pues, de una de esas tres fiestas, ellos subieron a Jerusalén. Cuando se encontraban de regreso ya habían viajado un día de camino desde Jerusalén y ese lugar es bastante bien conocido en la actualidad. Allí es donde todas las caravanas, cuando se dirigían a Jerusalén, se reunían y subían todos juntos. Ese era un tiempo hermoso de comunión, donde se renovaba amistades, se hablaba de los tiempos que habían pasado y se contaba de cómo andaban las cosas en el presente. Todos se reunían entonces y cantando se dirigían a Jerusalén. Usted recuerda que durante el regreso de esas fiestas, el Señor Jesucristo, a la edad de doce años, como hemos dicho, no se encontraba entre el grupo que regresaba de Jerusalén. Ahora, estos salmos también tienen otro significado maravilloso. A propósito, quizá alguien nos pueda preguntar ¿Está usted seguro que esta es la forma en que se realizaba todo esto? Bueno, tenemos una aclaración muy interesante que se nos presenta ya en el Salmo 122, y en ese Salmo, en los versículos tres y cuatro leemos, «Jerusalén, que se ha edificado como una ciudad que está bien unida entre sí. Y allá subieron las tribus, las tribus de Ja, conforme al testimonio dado a Israel, para alabar el nombre de Jehová». ¿Ve usted? Allá subían ellos tres veces al año para celebrar estas grandes fiestas, para darle gracias a Dios y adorarle, y para presentar sus holocaustos ante Él. Aquí pensamos que encontramos un significado espiritual maravilloso. Lo interesante es que hay muchos escritores del Talmud que señalan esto. Lo que ellos señalan es que la vida es como se menciona aquí, es como subiendo una cuesta. Nos acercamos a Dios como pecadores, habiendo estado lejos de Él, separados de Él, apartados de Él. Y entonces venimos a Él para recibir salvación, y habiéndola obtenido, proseguimos a la santificación para poder crecer en gracia y en el conocimiento del Señor Jesucristo. Así es que todo esto es un constante subir y estamos subiendo por una vía espiritual. Amigo oyente, usted y yo deberíamos estar mucho más adelante hoy de lo que estábamos hace un año. Tenemos que reconocer eso. Bien, comenzamos ahora esta jornada con el Salmo 120. Vamos a ver aquí al peregrino junto con su familia y vamos a notar dónde es que él vive. Veamos entonces los siete versículos que forman este Salmo, ciento A Jehová clamé, estando en angustia, y él me respondió. Libra mi alma, oh Jehová, del labio mentiroso, y de la lengua fraudulenta. ¿Qué te dará, o qué te aprovechará, oh lengua engañosa? Agudas saetas de valiente, con brasas de enebro. ¡Ay de mí que moro en Mesec, y habito entre las tiendas de cedar mucho tiempo ha morado mi alma con los que aborrecen la paz. Yo soy pacífico, mas ellos, así que hablo, me hacen guerra. Este es uno de los salmos más maravillosos que hemos visto, y es pues muy lleno de significado, o apropiado para la hora presente, especialmente para la nación de Israel. Usted puede notar esto porque es algo muy importante de ver. Se nos dice aquí que este peregrino vivía en Mesec, en Sedar. Ahora, ¿qué es Mesec o quién es Mesec? Mesec es uno de los hijos de Jafet. Eso lo vemos allá en el libro de Génesis capítulo 10, versículo 2. De Jafet salieron las naciones gentiles. Y, amigo oyente, allí es donde está Israel en el presente, esparcida entre los gentiles a través de todo el mundo. Ellos están morando en Mesec. Y Sedar, ese era el hijo de Ismael. Ahora, ¿le dice algo eso a usted? Él está viviendo entre los árabes. Y eso es algo del día, ¿no le parece? Ahí es donde vivía. Es en realidad no era un vecindario muy bueno. Este hombre vivía en un lugar donde había mucha gente chismosa, tenían lenguas muy malas. Ahora el versículo 2 de este Salmo 120 dice: "Libra mi alma, oh Jehová, del labio mentiroso y de la lengua fraudulenta." Por cierto que no era un vecindario muy bueno. Él había sido calumniado, había sido difamado. No creemos que haya existido otra gente como los judíos a los cuales se haya difamado y calumniado de tal manera. En el presente se habla mucho acerca de grupos minoritarios. Lo interesante de notar es que el judío ha sido del todo capaz de abrirse camino entre las naciones, entre todas las gentes, pero él ha sido criticado, y el antisemitismo es algo que es muy real, pero él ha sido capaz de sobrevivir a todo esto. Forman un grupo minoritario dentro de entre los gentiles y de entre la gente del mundo del presente. Así es que ellos vivían en un lugar de chismes, disputas, tensiones, problemas y cargas. Ahora no estamos muy seguros, pero ese es un cuadro de nosotros, amigo oyente. Ha llegado el tiempo de subir a Jerusalén y es hora de que usted prepare todas sus pertenencias y todos sus problemas y que comience su marcha hacia Jerusalén. El salmista dejó sus cargas en casa, así es que él dejó su Mesec y dejó su cedar y ahora se dirige hacia Jerusalén. Vivía en un mundo de guerra. Dice los versículos seis y siete mucho tiempo ha morado mi alma con los que aborrecen la paz, yo soy pacífico, mas ellos, así que hablo, me hacen guerra. Y eso es muy moderno, ¿verdad? Nos sorprende que aquellos eruditos que quieren cambiar todo lo que se encuentra en la Biblia y modernizarlo, que no hayan buscado a alguien del presente para que escribiera algo como esto, porque esto sí que es moderno, podemos decir de paso. Ahora, este peregrino está en camino hacia Jerusalén para adorar. Jerusalén es una ciudad de paz. Por cierto que no lo es en el presente. Es todo lo contrario, ya que es un lugar muy peligroso. Pero era diferente entonces y será diferente en el futuro. Y ahora Él está subiendo. Y llegamos al Salmo 121. El peregrino se ha aproximado a la ciudad procedente de alguna dirección, norte, este, sur y oeste, de cualquier dirección. Y el primer versículo de este Salmo 121 dice, Alzaré mis ojos a los montes, ¿De dónde vendrá mi socorro? Creemos que sería bueno cambiar esto aquí. No entendemos por qué algunas de las traducciones que han intentado hacer cambios no han hecho uno aquí, en este lugar en particular, porque esto debería ser toda una pregunta. Este hombre no está mirando hacia los montes, él está mirando hacia Dios. Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Luego la respuesta la encontramos en el versículo dos, que dice Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Usted puede apreciar, amigo oyente, que el peregrino se está acercando a Jerusalén, y de cualquier dirección que uno se acerque a Jerusalén, amigo oyente, usted va a llegar allí a través de los montes y montañas. Varias personas que han visitado la ciudad de Jerusalén, y se han acercado a ella por el norte, o por el sur, por el este, o por el oeste, dicen que de cualquier manera uno tiene que pasar a través de los montes. De modo que, de cualquier dirección que uno se aproxime a la ciudad de Jerusalén, uno se acerca a la ciudad por los montes. Así es que este hombre ahora está a la vista de las montañas de Judea, y al encontrarse en las montañas de Judea, él puede observar los lugares donde los paganos adoran sobre las montañas, y allí es donde ellos colocaban sus altares. Él dice, ¿alzaré mis ojos a los montes? ¿De dónde vendrá mi socorro? No viene de esa dirección, y eso creemos es algo importante de notar. En relación con esto, queremos leer lo que dice allá Jeremías en el capítulo tres de su libro, versículo veintitrés. Dice Jeremías Ciertamente vanidad son los collados y el bullicio sobre los montes, ciertamente en Jehová nuestro Dios está la salvación de Israel. Esto es lo que ocurre con este peregrino al acercarse a la ciudad de Jerusalén. Luego dice en la primera parte del versículo tres de este mismo Salmo, el Salmo ciento no dará tu pie al resbaladero. La palabra aquí en realidad debería ser tambalear. Aquellos que han llegado ya a una edad avanzada se dan cuenta que comienzan a tambalearse un poquito y notan que su paso no es tan firme como lo era antes cuando estaban más jóvenes. Bueno, él es quien les va a sostener. Y en la segunda parte del versículo tres y también el versículo cuatro dice: ni se dormirá el que te guarda. He aquí, no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel. Sería conveniente aquí leer los versículos tres al ocho para comprender esto mejor. Leamos estos versículos: No dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. He aquí, no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel. Jehová es tu guardador, Jehová es tu sombra a tu mano derecha. El sol no te fatigará de día, ni la luna de noche. Jehová te guardará de todo mal, él guardará tu alma. Jehová guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. Esta es una sección maravillosa como usted bien puede apreciar amigo oyente. Él no está mirando hacia los montes para encontrar poder y fuerza. Él está mirando al Señor. Él está mirando a Jehová y Jehová es su guardador. Usted ha notado esa palabra que encontramos en los versículos siete y ocho donde dice Jehová te guardará. Eso tiene que ver con el maravilloso poder guardador de Dios. Él lo preservará a usted, amigo oyente. Usted recuerda que el apóstol Pedro lo dijo de la siguiente manera: guardados por el poder de Dios. Ahora, hay dos formas de preservar algo. En lo que se relaciona a las frutas y a los vegetales, uno lo puede hacer utilizando azúcar o vinagre. Esas son las dos formas de hacerlo. Hay muchos creyentes que son preservados en azúcar, y estas son personas muy buenas, muy dulces, por cierto. Y las otras han sido preservadas en vinagre. Y ellas no son, como usted ya sabe, tan maravillosas. Bueno, el peregrino ahora está dirigiéndose hacia Jerusalén a lo largo del camino. Y allí se encuentran esas montañas. El monte que se encuentra allí es el Monte de los Olivos. También está el Monte Sión. Él ha formado su campamento a lo largo del camino, ya que en ese entonces no se encontraban los lugares de hospedaje que existen en el presente. Así es que simplemente acampaban a lo largo del camino. Y estos peregrinos se están mirando hacia Jehová para que Él los guarde, y al avanzar el peregrino va a poder contemplar a Jerusalén. Esto es muy maravilloso al avanzar aquí en nuestra lectura. Ahora, aquí tenemos algo más que creemos deberíamos notar. Él dice Mi socorro viene de Jehová. Qué seguridad más gloriosa es esta. Él no va a dejar que tambalee o que se caiga. Hay mucho en la escritura acerca de esto. Allá en el libro de Proverbios, capítulo tres, versículo veintiséis, dice Porque Jehová será tu confianza, y Él preservará tu pie de quedar preso. No permitirá que caiga. En el Salmo treinta y siete ya hemos visto que dice en el versículo veinticuatro Cuando el hombre cayere, no quedará postrado, porque Jehová sostiene su mano. Y él nuevamente dijo en otra parte Él guarda los pies de sus santos. Maravillosos estos versículos. Y usted también ha notado que él lavó los pies. Creemos que la última bendición que usted tiene en la Biblia se encuentra ya en la pequeña epístola de Judas, donde dice, Y aquel que es poderoso para guardaros sin caída, caída no, sino tropiezo, y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría, al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. Eso lo encontramos allá en los versículos veinticuatro y veinticinco de la pequeña epístola de Judas. Él es quien puede cuidarnos, amigo oyente. Él es quien cuida a Israel. Y Él es quien cuida a los suyos en el presente. Y usted ha notado que Él los cuida de día y de noche. Él no se adormece ni duerme. Ni el sol ni la luna nos puede fatigar. Es decir que estos peregrinos subían en ciertas temporadas. Y el sol en esa época era muy caliente. Y Él los cuidaba del calor. Pero ¿qué podemos decir de la luna de noche? Ahora alguien quizá diga, bueno, yo no creo en eso. ¿Lo cree usted? Bueno, amigo oyente, no sé qué decir. Usted sabe que de la palabra luna viene la palabra lunático. Y puede que la luna haga volver loca a mucha gente. Ahora alguien quizá nos diga, bueno, la luna no nos afecta a nosotros. Bueno, afecta a las mareas del océano. No estamos muy seguros. Pero... Quizá usted ha visto algunas parejas de enamorados que salen a pasear a la luz de la luna y el efecto de la luz de la luna es algo sorprendente. La luna, amigo oyente, tiene influencia sobre usted. Ah, pero él lo puede cuidar y él puede cuidarlo a usted, amigo oyente, ya sea de los rayos del sol o la luz de la luna. Este es un salmo realmente maravilloso. Seguimos ahora adelante y tenemos el Salmo 123. Él ya se está acercando a Jerusalén. Este salmo ha sido llamado El Ojo de la Esperanza. Notemos lo que dice en el primer versículo. A ti alcé mis ojos, a ti que habitas en los cielos. Él expresa con claridad aquí que Dios no está dentro de una caja en Jerusalén y que el erudito ha estado equivocado cuando dijo que Israel pensaba que Dios moraba en un pequeño templo en Jerusalén. Él deja bien en claro aquí que no creía eso. Él dice en el primer versículo, a ti alcé mis ojos, a ti que habitas en los cielos. Y él es el Creador. Y dice en el versículo dos de este Salmo 123, He aquí como los ojos de los siervos miran a la mano de sus señores, y como los ojos de la sierva a la mano de su señora, así nuestros ojos miran a Jehová nuestro Dios, hasta que tenga misericordia de nosotros. Nos preguntamos si nosotros miramos a Dios de esa manera. Cuando usted está trabajando para alguien, usted mira el reloj y mira a su patrón. Usted está siempre deseando estar seguro de que está trabajando cuando él lo está observando. Bueno, amigo oyente, ¿cuántos de nosotros vivimos como si Dios nos estuviera mirando, como si Dios estuviera observándonos todo el tiempo? Bien, Él lo está haciendo. El versículo 3 dice: Ten misericordia de nosotros, oh Jehová, ten misericordia de nosotros, porque estamos muy hastiados de menosprecio. Ellos han sido despreciados en el mundo, se están acercando a Jerusalén, están pidiendo misericordia y saben que son pecadores y que necesitan de la misericordia de Dios. No se han acercado a Jerusalén para darse palmaditas de felicitaciones. dice aquí en el versículo cuatro: hastiada está nuestra alma del escarnio de los que están en holgura y del menosprecio de los soberbios y ellos se encuentran ahora en Jerusalén, el ojo de la esperanza están mirando a aquel que mora en los cielos. Y nos preguntamos si nosotros nos estamos dirigiendo a mirar en esa dirección en el presente. Y así llegamos al salmo 124, que es un salmo histórico. Se encuentra con la mirada en el pasado. El salmo 123 tiene su vista fija en el futuro, la esperanza. Y este, el salmo 124, tiene su vista en el pasado. Y es la mirada de la fe, ¿de usted? Pero vamos a tener que esperar hasta nuestro próximo programa para continuar con esta marcha. Después de todo, creemos que debemos acampar para pasar la noche. Como ya dijimos, en nuestro próximo programa estudiaremos el Salmo 124. Y le sugerimos, amigo oyente, que lo lea y esté así listo para este estudio que consideramos de suma importancia. Continuamos hoy, amigo oyente, en este peregrinaje que hemos comenzado en el libro de los Salmos podríamos decir que estamos en el camino de regreso al hogar y estamos estudiando en este momento los salmos peregrinos. Los comenzamos, usted recordará, con el Salmo 120 y continúa hasta el Salmo 134. Así es que son 15 salmos peregrinos. En el Salmo 120 vimos que este hombre se encontraba angustiado en un tiempo de dificultad. Se encontraba en un lugar donde el vecindario era malo, donde la gente hablaba de él, donde se pronunciaba mentiras de parte de los vecinos. En realidad él estaba viviendo en una de esas villas miseria. Pero ahora él deja ese lugar, toma a su familia y se dirige hacia Jerusalén. En el Salmo 121 él puede ver las montañas de Judea. Y luego en el Salmo 122 puede ver a la ciudad de Jerusalén. Y aquí podemos apreciar a esa hermosa ciudad de Jerusalén. A ese lugar se están dirigiendo las tribus. Antes de seguir adelante, creemos que deberíamos decir unas palabras en cuanto a este Salmo 122. Este es en realidad un Salmo milenario. Mira hacia el futuro. No creemos que esto haya tenido nada que ver con la reedificación de Jerusalén en el tiempo de Nehemías. Creemos que solamente tiene referencia hacia el futuro. Es un salmo muy hermoso cuando lo vemos como una profecía mirando hacia el futuro, hacia aquel día cuando todas las tribus se reunirán en Jerusalén. Aquí se nos presenta la pregunta, ¿dónde están las tribus que han desaparecido? Bueno, amigo oyente, esas tribus no han desaparecido. Hay quienes se llaman a sí mismos las diez tribus perdidas y tratan de identificarse con Gran Bretaña y con aquellos de Norteamérica. Ahora, esto suena bonito, pero no hay nada de verdad en todo eso. No tiene ninguna base escritural. Notemos ahora lo que dicen los versículos 2 al 4 del Salmo 122. Nuestros pies estuvieron dentro de tus puertas, oh Jerusalén. Jerusalén que se ha edificado como una ciudad que está bien unida entre sí. Y allá subieron las tribus, las tribus de Jah, conforme al testimonio dado a Israel, para alabar el nombre de Jehová se refiere a las doce tribus. Opinamos que esto está echando una mirada hacia el futuro, hacia aquel día cuando todos se reunirán y juntos subirán a Jerusalén a adorar. Ellos han estado fuera de esa ciudad por demasiado tiempo, porque en realidad esas tribus no tienen la ciudad en el presente. No pueden edificar un templo donde se encuentra ahora la mezquita de Omar. Todos los lugares sagrados están en manos de los gentiles. Es en referencia a esto que leemos allá en Oseas capítulo 3 versículo 4, porque muchos días estarán los hijos de Israel sin rey, sin príncipe, sin sacrificio, sin estatua, sin efod y sin terafines. Esto es en referencia a la Jerusalén del milenio, y eso es lo que dice aquí. Seguimos ahora adelante en nuestra jornada y consideramos a continuación el Salmo 123, que hemos llamado el ojo de la esperanza. Ese fue un salmo maravilloso. En aquel salmo él puede contemplar el templo, pero eso lo motiva a él a que eleve sus ojos hacia el cielo porque él sabía que Dios moraba allí y no en el templo. El templo era simplemente un medio para aproximarse a Dios. Y llegamos ahora al salmo 124 y creemos que deberíamos detenernos aquí un momentito para decir algo sobre este salmo. Estamos en una marcha, como usted se puede dar cuenta, hacia Jerusalén y este es en realidad un salmo histórico. Si el Salmo 123 es en realidad el ojo de la esperanza, entonces este Salmo 124 es el ojo del pasado, y también es un salmo histórico en relación a eso. En los versículos 1 al 3 de este Salmo 124 leemos, A no haber estado Jehová por nosotros, diga ahora Israel, a no haber estado Jehová por nosotros, cuando se levantaron contra nosotros los hombres, vivos nos habrían tragado entonces. Cuando se encendió su furor contra nosotros. Es decir, que, al observar ellos la historia, es obvio que Dios ha actuado en sus vidas y ha hecho posible que ellos lleguen hasta Jerusalén a adorar, y ellos están dando gracias a Dios por eso. Y según el versículo cuatro leemos Entonces nos habrían inundado las aguas, sobre nuestra alma hubiera pasado el torrente. Esas podrían ser las aguas del Mar Rojo, las aguas del río Jordán o las aguas de las circunstancias en las cuales ellos encontraron muchas veces, así es que, dice en el versículo ocho, nuestro socorro está en el nombre de Jehová que hizo el cielo y la tierra. Ellos están adorando al creador, como podemos apreciar. Tenemos ante nosotros nuevamente un salmo maravilloso. Y llegamos luego al salmo 125. Los peregrinos tienen ante ellos a la vista el monte Sión. Esto es en realidad un estímulo para el futuro. Podemos verlos a ellos aquí y en cuanto a nosotros, creemos que podemos traer esto a nuestros días diciendo, junto con el apóstol Pablo, estando persuadidos de esto, es decir, estando confiados en esto. Notemos que este salmo ha sido llamado un salmo de protección o de defensa. Es un maravilloso cántico de protección. Vemos también que este salmo mira hacia la época de la restauración de esta gente. El primer versículo dice, Los que confían en Jehová son como el monte de Sión, que no se mueve, sino que permanece para siempre. Como usted puede ver, amigo oyente, estos peregrinos se han acercado a ese lugar procedentes de todas partes de la tierra, y ellos han podido ver las montañas de Judea. Luego vieron los montes alrededor de Jerusalén, y ahora pueden contemplar al monte Sión. Ellos están encaminados en esa dirección. Ahora pueden ver claramente la ciudad de Jerusalén. Notemos lo que dice en el versículo 2 de este Salmo 125. Como Jerusalén tiene montes alrededor de ella, así Jehová está alrededor de su pueblo desde ahora y para siempre. Este es un salmo maravilloso, con la bendita seguridad de que todos aquellos que ponen su confianza en Jehová son como el monte de Sión que no se mueve, sino que permanece para siempre. Es una hermosa enseñanza la que tenemos ante nosotros. Seguimos avanzando ahora hacia adelante y hacia arriba. Y llegamos al Salmo 126, donde tenemos la luz del sol y las sombras. Él llega a donde están los paganos y él quiere ser un testigo ante ellos. Podemos apreciar que aparentemente este salmo fue colocado aquí después de la cautividad. Es algo demasiado bueno para ser cierto de que él ha sido capaz de poder regresar a Jerusalén. Escuche lo que dice aquí el primer versículo del Salmo 126. Cuando Jehová hiciere volver la cautividad de Sión, seremos como los que sueñan. Era como un sueño para ellos, nosotros no lo podríamos creer. Luego los dos siguientes versículos, dos y tres de este Salmo 126, dicen, entonces nuestra boca se llenará de risa y nuestra lengua de alabanza. Entonces dirán entre las naciones, Grandes cosas ha hecho Jehová con estos. Grandes cosas ha hecho Jehová con nosotros. Estaremos alegres. Ahora ellos quieren dar un testimonio al mundo. Y ese es el cuadro que tenemos ante nosotros aquí. Luego podemos contemplar el Salmo 127, que es un crescendo poderoso. Llegamos aquí a la cumbre de este salmo. Uno sube tan alto como puede al monte Sión. Uno ya no puede seguir subiendo más arriba. Esto nos lleva hacia el cielo mismo y este es un salmo muy bueno para nosotros en el presente. es un salmo que revela el sostén y apoyo que encontramos en Dios. Es un gran salmo de los peregrinos y tiene un mensaje para nosotros. Escuche lo que dicen los versículos uno y dos de este salmo 127. Si Jehová no edificare la casa en vano trabajan los que la edifican. si Jehová no guardare la ciudad en vano verá la guardia. Por demás es que os levantéis de madrugada y vayáis tarde a reposar y que comáis pan de dolores, pues que a su amado dará Dios el sueño. El salmo anterior que observamos era hermoso, y este salmo también lo es. Hay algunos que opinan que porque en este salmo se menciona mi amado, que se refiere a Salomón. Pero el hijo de David que se menciona aquí no es Salomón. No es otro sino el Señor Jesucristo mismo. Y este es un salmo que tiene cinco estrofas, y usted puede notar que el versículo cinco habla de la bendición del Señor. La bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Esto es lo que dice allá en Proverbios capítulo dos, versículo veintidós. En la versión septuaginta no se menciona el nombre de Salomón para nada. Usted puede notar la repetición de la palabra en vano en estos versículos, y usted se da cuenta, amigo oyente, que si Dios no está en estas cosas, Todas ellas son en vano. Todo depende de Él y de sus bendiciones. Eso es muy importante de ver de nuestra parte. Un antiguo proverbio alemán dice, Todo depende de la bendición de Dios. ¿Cómo nos agradaría que pudiéramos observar esto de esa manera? El Señor Jesucristo dijo, No os afanéis pues diciendo, ¿qué comeremos? ¿O qué beberemos? ¿O qué vestiremos? Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. «Basta cada día su propio mal». Vemos que ahora se hace una referencia a los hijos en este Salmo. Usted se da cuenta que este peregrino que estamos siguiendo en su viaje a Jerusalén, llevó a su familia consigo, y su familia está con él para adorar. Escuche lo que dice el versículo tres de este Salmo, 127. «He aquí, herencia de Jehová son los hijos. Cosa de estima el fruto del vientre». Todos juntos entonces su esposa y sus hijos están allí. Todos ellos, para dar gracias a Dios. Los dos versículos siguientes, los versículos cuatro y cinco, dicen, Como saetas en mano del valiente, así son los hijos sabidos en la juventud. Bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos. No será avergonzado cuando hablare con los enemigos en la puerta. Ellos lo defenderán a él. Es maravilloso, amigo oyente, tener un hijo que lo defienda a uno. Y es maravilloso tener un pequeño ejército de ellos. El salmista que escribió esto no tenía ningún conocimiento ni preocupación acerca de la explosión demográfica. Y llegamos ahora al Salmo 128. Y como título se puede escribir Hogar, dulce hogar. Martín Lutero lo llamó Salmo de Bodas. Aquí se describe la vida de una familia feliz. Y aquí tenemos la invocación para la bendición del Señor. Tenemos ante nosotros el cuadro que Dios muestra de una familia feliz. Ahora, ¿cuál es el fundamento? Bueno, miremos lo que dice este Salmo. El primer versículo dice, Bienaventurado todo aquel que teme a Jehová, que anda en sus caminos. ¿Qué es lo que hace feliz a esta familia? ¿Cuál es el fundamento? Yo sé que en el presente existe toda clase de conferencias para la familia, la familia joven, y cómo ella puede adoptar ciertos métodos y cómo se puede adaptar a ciertos procedimientos. Pero amigo oyente, usted nunca puede tener un hogar feliz mientras no haya el temor del Señor en ese hogar. Un hogar donde día a día sus integrantes anden en los caminos del Señor. Hoy en día existen tantas ideas psicológicas que dicen que se tiene que aprender a regular de cierta manera su dinero y que la esposa tiene que hacer esto y aquello cuando tienen algunas dificultades y entonces todo se puede arreglar. Es como ese hombre a quien se le preguntó por qué había vivido tanto tiempo. Bien, contestó él, siempre he vivido fuera de casa, al aire libre. Toda mi vida la he pasado así. Y los que le preguntaban eso dijeron, Bueno, nosotros no sabíamos eso. Ah, sí, dijo él. Cuando nos casamos, mi esposa y yo decidimos que cada vez que llegáramos a tener alguna discusión, algún desacuerdo, yo iba a salir de la casa. Y continuó diciendo, Yo he tenido una vida fuera de casa, al aire libre. Bueno, amigo oyente, permítanos decirle que esa no es la forma de hacer las cosas. Debe haber temor del Señor. Notemos lo que dice el versículo dos de este Salmo 128. Cuando comieres el trabajo de tus manos, bienaventurado serás y te irá bien. Es un hogar donde el esposo trabaja, podemos decir de paso. Y el versículo tres dice, tu mujer será como vid que lleva fruto a los lados de tu casa tus hijos como plantas de olivo alrededor de tu mesa. Si existe un altar familiar, aquí lo tenemos ante nosotros. Quizá usted ya se ha dado cuenta que no nos agrada la forma en que se lleva a cabo el altar familiar en el presente, donde todos vienen a reunirse deprisa, leen unos pocos versículos de la Escritura y todos se van en diferentes direcciones después. Esa es la forma en la que se practica el culto familiar en el presente. Y eso en realidad no nos agrada en manera alguna. Y aquí lo tenemos en este salmo. Es un lugar donde la esposa y los hijos se reúnen alrededor de la mesa. Notemos lo que dice el versículo 4. He aquí que así será bendecido el hombre que teme a Jehová. Uno no se puede escapar de eso. A no ser que haya ese temor reverencial de Dios, donde haya obediencia para con Él, los niños se darán cuenta si usted ama o no ama al Señor, si usted le está sirviendo a Él, si le está obedeciendo, si Él es importante de veras en su vida. Y amigo oyente, no hay ningún sustituto para eso. Usted puede asistir a todas las conferencias que desee, pero usted nunca llegará a tener un hogar feliz sino hasta cuando usted se haya relacionado de la manera correcta con Dios. Y cuando eso suceda, entonces le sorprenderá a usted ver cuántos problemas del hogar simplemente van a ocupar el lugar que les corresponde y se solucionan a sí mismos. Ahora, en los versículos cinco y seis de este Salmo 128, leemos. Bendígate, Jehová desde Sión y veas el bien de Jerusalén todos los días de tu vida, y veas a los hijos de tus hijos. Paz sea sobre Israel. Hay un dicho que es bastante interesante y que se ha hecho en referencia a este salmo que tenemos ante nosotros, y quisiéramos comentarlo para que usted piense sobre lo que se dice, ya que es muy interesante. Dice, antes de la caída, el paraíso era el hogar del hombre, después de la caída, el hogar era el paraíso del hombre. Y amigo oyente, puede ser el paraíso o todo lo opuesto a eso. Este salmo pequeño ante nosotros es algo realmente interesante. Y ahora llegamos al Salmo 129. Y aquí tenemos un cuadro de un Israel quemado pero no consumido. ¡Qué cuadro el que tenemos aquí! Dios le ha liberado y él se encuentra en Israel para adorar. Leamos los primeros dos versículos de este Salmo 129. Mucho me han angustiado desde mi juventud, puede decir ahora Israel, mucho me han angustiado desde mi juventud, mas no prevalecieron contra mí. ¿Por qué? Porque Dios le había cuidado. Y el versículo ocho dice ni dijeron los que pasaban Bendición de Jehová sea sobre vosotros, os bendecimos en el nombre de Jehová. De paso podemos decir que esto es algo hermoso que se puede incorporar en los negocios, no solo al hogar, sino en los negocios. El asunto de la religión del hombre y su relación correcta con Dios. Usted recuerda, allá en el libro de Ruth, cuando Booz llegó del campo, él se encontró con los segadores y él les dijo: Jehová sea con vosotros. Y ellos respondieron: Jehová te bendiga. Uno no encuentra en el día de hoy a los obreros y los patrones hablando de esa manera los unos con los otros. Ahora el Salmo 130 ha sido llamado un Salmo paulino, y la razón para ello es es que uno encuentra aquí algo que es maravilloso en realidad, y se trata de la profundidad. Hay varios salmos que son llamados de profundis, o sea, de lo profundo. Es un salmo paulino que habla de aquello que tiene que ver con la misericordia de Dios, y habla de que Dios ha librado al hombre de las profundidades del pecado y de la muerte, y no lo ha hecho basándose en las obras del hombre. Fue Martín Lutero quien dijo de los Salmos lo siguiente: el Salmo 33, el 51, el ciento treinta y ciento cuarenta y tres son salmos paulinos. Estos son salmos que nos enseñan que el perdón de los pecados es dado a todos aquellos que creen sin tener que hacer ninguna clase de obra de la ley. Este es un salmo maravilloso. Leamos los primeros tres versículos. De lo profundo, oh Jehová, a ti clamo. Señor, oye mi voz, estén atentos tus oídos a la voz de mi súplica. Ja, Si mirares a los pecados, ¿Quién, oh Señor, podrá mantenerse? Y permítanos decirle, amigo oyente, que gracias a Dios Él no nos va a juzgar según nuestras iniquidades. Si Él hiciera eso, entonces estaríamos de veras perdidos. Es por medio de su misericordia. En los versículos cuatro al seis dicen Pero en ti hay perdón para que seas reverenciado. Esperé yo a Jehová, esperó mi alma. En su palabra he esperado. Mi alma espera a Jehová más que los centinelas a la mañana, más que los vigilantes a la mañana. Al llegar ahora al Salmo 131, vemos que es otro salmo que contiene maravillosas enseñanzas. El primer versículo dice: Jehová, no se ha envanecido mi corazón, ni mis ojos se enaltecieron, ni anduve en grandezas, ni en cosas demasiado sublimes para mí. Este es un Salmo de David. Y es un salmo muy importante de notar, ya que nos revela la simplicidad infantil y la humildad de este hombre David. Usted recuerda que la hija de Saúl, Mical, fue dada como esposa a David, y que ella lo despreciaba por la forma en que él se dirigió al tabernáculo, y él contestó: Voy a hacer mucho más que eso. Me voy a humillar a mí mismo. Me arrojaré en el polvo ante Dios. Y usted debe recordar, amigo oyente, que él era el rey. ¿Qué cuadro el que tenemos aquí? ¿Qué cuadro más glorioso? ¿Cuánto necesitamos usted y yo, amigo oyente, inclinarnos ante Dios en el día de hoy? Hay muy pocos de nosotros que practicamos esto en el presente. ¿Cuándo fue la última vez que usted se postró delante de Dios, amigo oyente? Opinamos que eso puede ser uno de los mejores ejercicios que usted pueda practicar en el presente. Le va a ayudar espiritualmente y quizá le ayude físicamente también. Y aquí nos detenemos porque nuestro tiempo ha llegado a su fin por el día de hoy. Retornaremos, sin embargo, en nuestro próximo programa, en la continuación de este estudio sobre el libro de los salmos.